Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí, en aquel sol. Hola, buenas noches a todos los que me ven desde aquí, desde Europa, España, y buenas tardes a los que están conectados desde Cuba. Bueno, como siempre estoy muy nerviosa, pero hoy estoy muy nerviosa de verdad. Primero quiero, bueno, agradecer a todos los seguidores nuevos que he tenido esta semana. Ya voy por 131, que todavía es poco, pero bueno, poquito a poco. Quiero también a las mujeres por el 8 de marzo, que será el lunes. Y bueno, debido al 8 de marzo, he preparado hoy una bonita entrevista para todos los seguidores del canal. Con una persona muy especial. Tengo poquito tiempo porque es una persona muy atareada y que me ha concedido el privilegio de entrevistarla. Y entonces voy a estar rapidito. Espero tener, bueno, los mensajes que queráis poner. Tenéis que perdonarme porque posiblemente no pueda subir a nadie porque sabéis que las directas normalmente son 2 y 3 horas, pero tengo solo 1 hora que me ha concedido y no quiero abusar de ella, ¿no? Quiero empezar rapidito para aprovechar el tiempo. Ya sabéis que siempre me gusta recibir a los invitados con una canción. Esta vez me ha sido muy fácil porque de verdad que en internet hay muchas canciones con su obra y espero que la que yo escogí a ella le guste, ¿no? Vamos a ponerla y así la podemos subir en lo que ella la disfruta. Sintoniza tus latidos, ya no hay vuelta atrás. Sigue tu camino, es la decisión. No se trata de molinos, es la tradición. Abre la puerta ya. Siempre he sido un Quijote en tierras de no. Sigo y amo los molinos porque al aire son. Si se nubla tu destino, endereza ya. Las cosas que trae la vida no te detendrán, siempre se puede más. Estás más cerca ya. Salta al cielo. Agradezco
agradece a los que luchan, tus maestros son. Si la vida te da duro, canta al corazón, estimula tus sentidos de la percepción. Atraviesa los caminos, se abre más de dos. Abre más de dos. ¡Ay! ¿Qué tal, amiga mía? ¿Me escuchas? Espérate, que tienes, estás con el micrófono en mute. Ya. Ahora sí. Si me escuchas ahora. Sí, lo que pasa es que si veo, creo que estamos viendo por una tablet, un monitor o lo que sea. No te guíes por allí porque tiene unos minutos de retraso y entonces sí, te puede... Total. Vale, vale. Oye, ¿cómo estás? Bien, trajinando desde que me levanté en la mañana. Trajinando, sí, yo, cocinando, preparando. Yo muerta de miedo porque decía, tú vas a ver si no se puede conectar porque se cae la internet o algo de esto en Cuba y después la gente va a pensar que es un rollo que yo hice para traer visualizaciones y que no estaba la directa. He estado súper nerviosa, súper nerviosa. Pero bueno, mi marido me decía, no, si tú sabes que ella, si tiene algún problema lo resuelve, no sé qué, pero estaba muy nerviosa. Pero bueno, claro. Ya te tengo aquí, tengo una horita y voy a tratar de aprovecharla, ¿vale? Oye, ¿cómo te lleva lo de la cuarentena? Mucho trabajo en la cuarentena. Nosotros no hemos parado de trabajar. Imagínate tener a todos los estudiantes de los talleres vocacionales, es decir, de la escuela, de la compañía, los que están en los talleres vocacionales, los que están en el ballet infantil y juvenil, que son los que están estudiando para ser profesional, más toda la compañía, mantener a todo el mundo trabajando todo el tiempo, es decir, entrenándose, ensayando, porque esta es nuestra segunda cuarentena. Sí. Y en la primera que tuvimos, en cuanto se pudo entrar a trabajar, a entrenar y se pudo entrar a los escenarios, nosotros estuvimos listos inmediatamente para hacerlo. De hecho, sí, mira, inmediatamente bailamos en el Lorca, en la sala de Lorca, en Gran Teatro de La Habana. Que me alegro que me digas esto, que estabais listos, porque tú sabes qué pasa, que en todo el mundo pareciera que el mundo se ha detenido. Y sin embargo, yo buscando, bueno, en todo esto que he estado informándome sobre todas las cosas que estáis haciendo, y me encuentro con que abres el año ya con premios, ¿ya? Cuéntame de esto, que dice que te han dado un premio a Luis Alfonso en competencia de Estados Unidos. Esto fue el 11 de enero. Quiere decir que el año pasado estuvieron ustedes trabajando y presentando cosas, ¿no? Y lo bueno de esa competencia, ¿vale? Beyond Borders, es que se pudo preparar antes, es decir, en los días que estábamos trabajando, nosotros grabamos los números que podíamos subir a la competencia porque estaba dentro del margen de tiempo para poderlo presentar, y eso fue lo que hicimos, es decir, ya las muchachas y los muchachos estaban preparados, y lo que hicimos fue mandar todas las coreografías, y realmente fue un bombazo, fue un exitazo, y de hecho, te voy a contar algo que todavía no sabe nadie, que es que Ballet Beyond Borders y Liz Alfonso Dan Cuba se están uniendo para proyectos futuros juntos, es decir, nos estamos uniendo. Así que todavía ahí va a haber mucha tela por donde cortar y mucho que hacer, y estamos felices con eso. Porque además, decir que ya tengo una primicia, Borders, una primicia. Sí, tiene la primicia, sí. Ballet Beyond Borders es un evento que fíjate, si tiene bien puesto el nombre, es decir, Ballet
más allá de las fronteras. Pero no es solamente, no es solamente de las fronteras de los países, sino es de las fronteras de los estilos de danza, es decir, que todos los estilos son bienvenidos, desde los bailes folclóricos, regionales, autóctonos de cada país, hasta el ballet clásico, el neoclásico, el contemporáneo. Pero también está todo el tema de género dentro del trabajo que ellos hacen y dentro de la propuesta que ellos hacen. Es un trabajo fabuloso. ¿Para qué te voy a contar? Yo estoy feliz de haber descubierto este proyecto a través de otra gran amiga cubana, esa estrella del ballet cubano, que es Caridad Martínez, y muy agradecida a ella de que me llevó hasta este evento. Y bueno, ya ves que hemos llegado para quedarnos. Pues muy bonito. Oye, que sepas que, a ver, yo normalmente hago mis directas para, lo máximo que he tenido es 12 o 13 personas conectadas al momento, aunque ya después lo ve mucha gente. Y ya tengo 18 que, como digo yo, deben ser todas tuyas, porque espero que hayan venido y que se puedan quedar si les gusta el canal, que como siempre digo, es un canal en el que pretendo que se vea reflejado los cubanos, tanto los que viven dentro de Cuba como los que viven fuera, unir todo para que se destaque todo lo que nos une y hablar de lo que nos diferencia para tratar de limar las asperezas y que estemos todos juntos, ¿no? Entonces, bueno, si les gusta el canal, para mí será un placer tenerlos de vuelta por aquí. Mira, yo tengo que decir que como va a poder subir poca gente a saludarte, te están dejando los mensajes, le dije al chico, a Gesle, que es mi amigo que me ayuda, que los fuera poniendo para si en algún momento después, más adelante, tú quieres ver la directa y sepas quiénes han estado conectados, que lo puedas ver, porque ahora si te pones a leer los mensajes y eso, te vas a aturdir y te vas a distraer, ¿no? Pero bueno, que sí, que todo el que quiera dejar un mensajito que lo ponga y Gesle los va pasando. Pero lo que sí quiero hacer es, como todo el mundo tiene muchas ganas de agradecer, todo el mundo sabe, el que te conoce. A ver, para el que no te conoce, los amigos míos de España que pueda ser que no te conozcan, yo tengo que decir que Elisa Afonso es la persona, la artista hoy por hoy más conocida en Cuba. Eso no lo puede discutir nadie. Y una de las más queridas, porque también habrá otras personas que tengan otras preferencias, pero de que es querida, eso no tiene la menor duda. Y una de las cosas por la que es muy, muy querida es porque es una persona, así como ustedes la ven, súper sencilla. Y entonces yo, para empezar, yo sé que los agradecimientos siempre se hacen al final de las entrevistas y estas cosas, pero yo para empezar quiero agradecerle a Liz y quiero agradecerle con esta foto que tengo aquí, que sé que se recordará. Para que los que no lo sepan, está Liz, el esposo Juan Carlos, mi esposo y mi nena. Yo no saco la foto porque en aquel momento no había palo selfie, si había, yo no tenía ninguno. Y no me interesa no haber salido porque las personas que más quiero están ahí y sobre todo mi padre, que es este que veis aquí. Y tu papá. Que este fue uno de los días más felices de su vida. Esta foto él siempre la tenía en la entrada de casa. Y todo el que entraba a mi casa sabía que bueno, que él había estado ese día con Liz, pero no solo eso, sino que Liz lo había invitado a una clase en su escuela y que lo había invitado también al estreno de Amigas, que para mi papá fue súper especial porque eran canciones de su época, que además él conocía al compositor, era amigo personal del compositor de la canción Amigas, y todo el mundo sabía bueno, que Liz había tenido esta deferencia con él, ¿no? Y yo esto te lo quiero agradecer públicamente. Mi papá falleció hace 5 años y yo a veces no lo puedo llorar porque nunca, nunca, nunca fue una persona triste, ni yo recuerdo nada triste, siempre recuerdo cosas muy, muy alegres. Y uno de los momentos más alegres de su vida y que yo le pude dar a mi padre fue esto y Liz, te lo quiero agradecer, ¿vale? Bueno, pasado a los agradecimientos, que no quiero ponerme sentimental, vamos a comenzar con la entrevista, ¿vale? Entonces, para comenzar con la entrevista... Abusadora. Esto es para yo quitarme, las tensiones, ¿no? No te pones tú sentimental y me pones a mí sentimental. No, pero tú sabes que la gente te quiere no solo por lo que eres artísticamente, sino por lo que eres como persona, y eso lo vamos a ver a través de esta entrevista, ¿no? Entonces, mira, vamos a empezar con esta super foto que tengo aquí. Que bueno, están, esto es de, no sé si la estás viendo tú ahí.
Sí, ah, mis compañeras de la escuela de ballet. Vale, pues antes de hablar de tus compañeras, vamos a hablar de cómo empezaste. Vi que te llamas Liz Herrera Alfonso. ¿Y por qué Liz Alfonso entonces? Ah, eso fue una decisión en el año 90, 91, cuando yo entro a ProDanza con la maestra Laura Alonso a trabajar, ya graduada de la universidad. Ella me dice que te tenemos que poner un nombre artístico. Y entonces ahí empezaron a discutir aquello. Fue comiquísimo, fue una tormenta de ideas acerca de cuál debía ser mi nombre artístico. Y entonces había gente que decía, Liz Herrera, el Herrera es perfecto porque Carolina Herrera, Herrera es un apellido bueno, Fuerte, sí. contundente. Y Laura dijo, no, no, de ninguna manera, Liz Alfonso, porque Alfonso y Alonso se parecen. Y ahí se me quedó ese nombre, me lo puso ella, no me lo puse yo, me lo puso ella. Y además te imaginarás cuando llegué a mi casa y le dije a mi papá que mi nombre artístico iba a ser a partir de ahora Liz Alfonso. A él no le gustó ni un poquito, ya se Claro. adaptó, pero en ese momento no le gustó ni un poquito. Liz, ven acá, porque tú, a ver, has llegado a todo lo que has llegado, pero no vienes de familia de bailarines así muy conocidos. ¿Cómo te empezó No, a ni ti esto de... artista. ¿Cómo te No, empezó pues lo no, de querer bailar? mira. Evidentemente tiene que haber sido algo o que vino conmigo. No, no, no te sé decir. Dice mi mamá que desde muy pequeñita, cuando ella me iba a dormir, que yo escuchaba música, yo la empujaba para bajarme. Ella me estaba meciendo, una cosa así me explicaba ella. Dice, tú me empujabas, te bajabas y empezabas a bailar. Pero yo imagino que eso lo hacen también muchos niños. A los 4 años ella me llevó por primera vez a ver un ballet, el Ballet Nacional de Cuba, el Gran Teatro de La Habana, y yo me quedé fascinada con lo que vi. Y a partir de ese momento decidí que quería que eso fuera, es decir, convertir eso en mi vida. Y desde esa edad mi mamá me empezó a llevar a tomar clases de ballet, esperaba a Alicia en la parte de afuera del Ballet Nacional, ay, qué pena, la esperaba ahí, me cogía de la mano y la esperaba que entrara. Y la abordaba y habló con ella, después también con Laura Alonso, es decir, según los escollos y las dificultades que se fueron presentando por el camino de la carrera, porque yo no tenía condiciones físicas para estudiar ballet, pero era lo que quería hacer, y nunca me di por vencida, yo quería hacer eso. Mi mamá y mi familia, mi abuela, mi papá, mi abuelo, todo el mundo, mi tío Carlos. Todo el mundo ayudó a que realidad. Fue difícil, pero en todo ese trayecto, digamos que los mejores consejos que recibieron, entre ellos el de Alicia, fue que me llevaran a ver todo. Es decir, que me llevaran a los museos, que me llevaran a ver las exposiciones, que me llevaran a ver los conciertos y que me llevaran a ver todos los tipos de danza, para ver si realmente era eso lo que me gustaba. Mi familia era una familia culta, es decir, en mi familia gusta el arte, mi abuela era profesora de español y literatura, y amaban el arte, así que me llevaban a todo, era algo normal en mi casa, digamos que se hizo a lo mejor con mucho más ahínco, con mucha más pasión. Lo que te da es un background cultural y de vida intenso y extenso. ¿De qué Pero no, en zona la era tu casa familia? nadie era artista. ¿De qué barrio Mi era? papá es de Matanzas y toda mi familia es de aquí de La Habana, se criaron en La Habana Vieja y yo nací en el reparto Monterrey en San Miguel del Padrón. Pero ahí vivías, quiere decir que es lejos del gran teatro, que tenían que Sí. desplazarse para llevarte y todo, ¿no? Para todo había que desplazarse por lo menos 45 minutos o 1 hora para llegar desde San Miguel del Padrón hasta el Gran Teatro de La Habana o hasta el Teatro. ¡Uy! Oh, la he perdido. Vamos a ver si vuelve pronto. Dejamos la foto por aquí, que, bueno, esta foto debe haber sido, yo lo sé, pero vamos a esperar, ya está de vuelta. Continuamente, continuamente había que estar moviendo la opción ahí. Sí, no, no, te perdí, ¿Ya me pero no pasa tienes? nada, sí.
Sí, la gente sabe que las conexiones, no es la primera vez que tenemos directa desde Cuba, ¿eh? Hemos tenido, esta es la tercera y siempre pasa lo mismo, la gente lo entiende perfectamente, así que no. Pero No te... mira, a mí nunca me había pasado. Yo he tenido varias transmisiones desde aquí, desde la casa, desde la sede de la compañía, y realmente muy pocas veces me ha pasado. Desde la sede de la compañía me ha pasado más que hemos tenido dificultades, pero desde la casa siempre he podido hacer mis transmisiones con mucha tranquilidad y sin ninguna dificultad. Pero bueno, cada vez que salgamos volvemos a entrar, no pasa nada. Vale, no, no pasa nada, la gente. Y ven acá, esta foto, cuéntame de cuándo fue. Esa foto Si te fue recuerdas más en o menos. cuarto o quinto año de ballet. Cuarto o quinto año de ballet. Hay que preguntarle Hola, bien a la Alexei. muchachita, pero debe haber sido cuarto o quinto año de ballet. Ya hacía coreografía. Desde muy chiquitica hice mi primera coreografía, creo que tenía 7 años cuando hice la primera coreografía. Y esa se llamaba Fantasía Cubana. Era con un popurrí, o un popurrí. Ahorita me acuerdo de la música de quién era, porque era de un compositor famoso y espectacular cubano. Creo que era la música de Gonzalo Roy. Y Un popurrí de música cubana, ahí está. estas chicas que están aquí, a ver, ¿la escuela cuál era? ¿Era escuela de esto? Digamos, ¿qué grados tendrías tú aquí? Esto sería, no sé, Eso noveno, era décimo, por ahí. ya, exacto, noveno, noveno, noveno grado. Noveno, Tiene que vale. haber sido octavo o noveno, si sí, ya Oye, y estábamos al deja. salir del nivel elemental. Ah, vale. Y déjame preguntarte, ¿has visto alguna de estas chicas después? A todas las he visto después, nos hemos reunido ¿Será afortunadamente, nos en hemos algo como reunido. esto? ¿Eh? Mira la pantalla, que si os Sí. habéis reunido en algo como Sí, esto. cómo no. Eso fue en Miami hace 2 años nos reunimos todas. Nos reunimos todas, qué bonito. Hasta ¿Quiénes son Xochitl, que todas? vive en Madrid, ¿Quiénes pudo son venir. todas? Somos A unas ver, cuenta. cuantas, somos unas cuantas. Unas cuantas. Ahí está Paula, Rafaela, Giselle Capallejas, que además fue bailarina del Ballet de Camagüey, primera bailarina del Ballet de Camagüey. Después está Galina Álvarez, que fue primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba. Xochitl Madrid, que vive ahí en Barcelona, igual que tú. Después está Marlene Bello, Ileana Rojas, Maray, Nidia, Lourdes Enríquez, y algunas viven ahora en los Estados Unidos y otras viven en España. ¿Y hay alguien en algún otro lugar? Creo que no. Esta dónde Aquí, yo, en la vive. valle. No, no, la que tienes debajo, ¡Paula! la que tienes debajo. Paula, estás muteada. Uy, estás Paula muteada. con su alegría contagiosa. Hola, Liz, gusto de verte. Un beso y un abrazo fuerte, amiga. Mira, yo tengo que darle las gracias a Paula porque cuando le dije que te quería hacer la entrevista, ella fue la que enseguida me dijo, sí, yo hablo con ella, no sé qué, porque tenía la opción de Gustavo, pero dije, es que no quería implicarlo, ¿no? En esto. Entonces ella me dijo, yo hablo. Y yo le dije, ay, Paula, te lo voy a agradecer tantísimo. Me decía, pero pídesela tú. Y yo le decía, es que me da tanto corte, fíjate tú que yo soy tonta, ¿eh? Y entonces ella me llamó y me dijo, ay, hablé con Liz y me dijo que sí, que sí, que te daba la entrevista. Yo quiero que tú sepas que Paula tiene un club Claro de que sí. fan, ¡Ay! Paula tiene un club de fan, porque viene a todas mis directas o a casi todas, y entonces a todo el mundo le encanta cómo ella se ríe, la alegría que siempre genera. Cuando la cosa se pone un poquito tensa, yo enseguida la subo y ella ya cambia todo el panorama. Y le dije, voy a darte un minutico para que saludes a Liz, que sabemos que estamos apurados de tiempo, y le dije, tienes un minuto No se para hablar con apuren, no nuestra se amiga. apuren. Pero bueno, yo quería, bueno, saludarte por el Día de la Mujer, ahora que tengo la posibilidad de hacerlo en persona y darte las gracias porque te lo dije ya una vez, que si hay alguien que se de admirar y de dar gracias, que Cuba entera le dará las gracias, ese eres tú por todo lo que haces. Yo te sigo siempre. En Cuba la seguía, después que nos separamos por razones que no pudimos continuar con el ballet, con la vida del ballet, que era lo que nos gustaba tanto, nos apasionaba. Ella siguió enfocada en qué, porque ella era brillante coreógrafa, esa foto que viste, que yo te doné, que estábamos todas en la barra, fue una coreografía que ella nos montó, estábamos en noveno grado. Y fue fenomenal, ella siempre le gustó, ella vivía por el ballet, como lo hacíamos todas, porque las que
la mayoría de ese grupo veníamos de clase humilde, de padres que no tenían ninguna conexión con las artes. Simplemente, como Lise, le gustó el ballet cuando la llevaron. Yo, a mí me nació el amor por el ballet solo sentada frente a la televisión y viendo Ballevisión, un programa que daban aquel entonces. Yo le dije, mamá, yo quiero ser una bailarina. Y así fue como ella buscó información y yo entré en la escuela de ballet. Y conocí a Liz y conocí a las otras muchachitas que todavía seguimos juntas. Pero regresando al tema, que yo la he seguido después cuando ella comenzó, que fundó la compañía, me recuerdo que... Sí, pero no te me adelantes, no te me adelantes, okay, no me hagas spoiler, no me hagas spoiler. Ok, entonces yo en esta última transmisión que ella tuvo, que habló sobre todo lo que estaban haciendo durante la cuarentena, ya eso lo hablaste, por eso puedo hablar de esto, que no han parado. A mí me emociona mucho cuando yo veo el trabajo, el amor que le tiene tanta gente en Cuba, todas esas generaciones que ella ha formado, todo ese aliciente, ese amor, esa dedicación, todas esas esperanzas que le ha dado a tantos jóvenes en Cuba, que a mí no me queda otra cosa que llenarme de orgullo de saber que una cubana, una amiga mía, que considero como una hermana, esté siendo eso por los que todavía están allá. Entonces, porque es muy fácil, ok, yo me voy a buscar nuevo rumbo, pero ella se quedó allá haciendo el trabajo duro, porque es bien duro y todo lo tienen que saber. Y lo veremos. Exacto. Aquí lo duro que es, lo que ha sido y sobre todo los éxitos que ha cosechado. Mira, Liz, te puedo decir que cuando quieras formar una escuela, aquí las tienes a todas, porque lo que se ha tenido se mantiene, y míralas como están, con los dedos esos que ustedes ponen. Todas están magníficas, estelarísimas, todas así. Es que lo que bien se aprende no se olvida. No se olvida. Y aunque no se olvida. Años, nosotros con las líneas, niñas, las muchachitas cincuentonas. Oye, pero Paulina. Sí, para terminar, le quiero dar las gracias. Muchas gracias, Liz. Te admiro, te quiero mucho. Y bueno, que sigan cosechando éxitos, bien, todos bien merecidos, todos los premios, y wow, aplausos y felicidades por la premisa que le diste a Tamara hoy. Muy contenta, un beso grande, vale. Un abrazo. Bueno, chao. Paulina, te quiero mucho. La semana que viene, ya sabes, seguimos en contacto, ¿vale? Okay, un besote, vale. Chao. Un beso. Te quiero. Oye, pues, a ver, nuestra amiga es magnífica, ¿eh? Te lo juro que siempre, siempre tiene una alegría que me contagia a mí. Oye, pues las veo a todas súper, súper en forma, ¿eh? Sí. Oh, están súper bien. Bueno, seguimos. Paula es fabulosa. Sí, sí, sí. Bueno, pues seguimos. A ver, que aquí tengo entonces, sigo yo, ya tú sales de, digamos, de esta que es la preparatoria y todo, y entonces aquí sigo yo con tu historia. Aquí esto ya, ya te habrías graduado, ya estabas en la escuela de danzas ibéricas, ¿o cómo fue? ¿Cómo fue cuando terminaste el paso? No. Yo estuve viendo que fuiste a Lisa, ¿no? Estuve en el I-19, y de el I-19 cuando el pase de nivel lo suspendí, y entonces me fui a ProDanza a seguir estudiando con la maestra Laura Alonso. Y ahí también se me abrieron otros caminos. Entonces me fui a la Sociedad Estudiantil Concepción Arenal con la maestra uh-huh. Olga Bustamante a estudiar danza española también. Que además era muy gracioso porque mi amiga de Antonio Palacio y la Kiki, que fueron los fundadores de la zarzuela prácticamente en Cuba. Uh-huh. Tienen que haber oído hablar mucho de ellos a través de Rosita Fornés y demás. Y entonces empecé a estudiar danza española en esa escuela en Concepción Arenal con la maestra Olga Bustamante. Y a la par ya hice el preuniversitario y también después matriculé en la universidad. Es decir, que estaba en ProDanza estudiando con la maestra Laura Alonso para seguir mi formación como bailarina clásica y todo lo que pudiera aprender allí, que además aprendí muchísimas cosas más porque al lado de Laura se aprende muchísimo todo el tiempo. Y después cuando me gradué, entré en la universidad a estudiar teatrología y dramaturgia porque no existía ninguna carrera que fuera licenciatura en danza. La carrera de ballet y de danza apareció
como 3 años después que ella yo estaba en la universidad. Es decir, yo debo haber estado como en tercero o en cuarto año de la universidad cuando apareció. Y entonces lo que hacía era que tomaba las clases de teatrología de mi carrera y a su vez tomaba algunas de las clases de la escuela de danza. Y estas fotos que estás poniendo son del año 91, cuando se funda la agrupación Danzas Ibéricas, que es lo que nosotros consideramos también como la fundación de Lija Alfonso, de lo que es hoy Lija Alfonso en Cuba. Es decir, todas esas muchachas que estás poniendo en las fotos son las fundadoras de Danzas Ibéricas, que es a su vez Lija Alfonso en Cuba. Sí, porque tú formaste, es decir, Lija Alfonso y después, es decir, Danzas Ibéricas y ya después casi al año, porque tú te graduaste en el 90, según leí, y ya en el El 90. 91, y ya en el 91 empieza la compañía. Quiere decir que tú lo tenías súper Exactamente. clarísimo. No hubo ninguna, Sí, en el no hubo duda 90. ninguna. En el 90, cuando yo me gradúo, me voy a trabajar con Laura en Prodanza, ya como trabajadora, no como estudiante, y hacía montones de cosas. Impartía clases de danza española en Prodanza, también llevaba la revista Prodanza, que se creó en ese momento, era una de las personas que trabajaba en la edición de la revista, hacía las entrevistas, montaba algunas coreografías para los talleres que hacía la maestra Laura. Fue un muy buen momento en Prodanza porque era el momento de la Joven Guardia de Cuba, que fue, digamos que como el lanzamiento de todos los que después se convirtieron en grandes estrellas del ballet mundial. Estoy hablando de José Manuel Carreño, estoy hablando de Lorna y Lorena Feijó, estoy hablando de muchos muchachos que vinieron de distintos lugares del mundo y que ahora están llevando adelante proyectos importantes en sus países, como por ejemplo Leonardo Real en Argentina, que lleva Danzar por la Paz, en fin, fue un movimiento muy fuerte. Y ahí fue donde se fundó Danzas Ibéricas, donde se fundó, como digo yo, la piedra angular de Lija Alfonso en Cuba, porque Laura me manda a mí a dirigir la escuela que ella tenía en el Gran Teatro de La Habana, los talleres vocacionales que ella tenía en el Gran Teatro de La Habana, que empezaban a funcionar desde las 4, las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y con las muchachas que había allí con tanto talento, es que yo le propongo a ella que me permitiera hacer este grupo. Y ella me dijo, no te puedo dar nada material, pero espiritualmente cuentas con todo mi apoyo. Y eso para nosotros fue más que suficiente para arrancar. Y déjame hacerte una pregunta, porque se llamaba Danzas Ibéricas. Cuando decides cambiar el nombre a Lija Alfonso, ¿eso te supuso algún problema? Porque normalmente las compañías tenían nombres como Compañía de Cuba o Compañía de no sé qué. ¿El hecho de que tú pusieras tu nombre te trajo algún problema? Yo toda la vida he tenido problemas por el camino, toda la vida. Es una cosa que me acompaña, me ha acompañado. Siempre digo que para mí nada ha sido fácil, todo ha sido con escollo. Desde que entré por primera vez en la escuela de ballet, que no tenía las condiciones y no me aceptaron, y me tuve que preparar muy duramente, y sacrificar muchas cosas de mi vida como niña para convertirme en lo que yo quería ser, que era bailarina. Pero bueno, no importa, porque cuando tú luchas por un sueño, nada te parece Claro. suficiente, uno siempre sigue hacia adelante. Y así sucesivamente, siempre tuve muchas dificultades. Yo recuerdo que hasta cuando fui a entrar en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, de pronto mi planilla no estaba, había quedado en el 4 del escalafón en los exámenes de ingreso, y mi planilla no aparecía, no estaba entre lo que tenía, entre los que estaban, porque le faltaba una foto, es decir, cosas Madre así, mía, ¿sabes? Y era que sí. la foto, Eso y era que la que tú foto dices, había no desaparecido. estaba a mí, pero yo sigo insistiendo. No, no, sí, claro, yo, cuando tú tienes claro lo que tú quieres, tú tienes que seguir adelante y no dejarte vencer por ningún obstáculo. Y cuando yo decido salir de Prodanza, en el año 91 fue muy rápido, en el año 92 yo decido salir de Prodanza, y el nombre Danzas Ibéricas, la maestra Laura, por supuesto, lo había inscrito como algo de su pertenencia. Es decir, que yo no podía seguir usando ese nombre. Recuerdo que incluso en ese momento, ¡buah! En ese momento ella nos abrió una guerra sin cuartel. Hasta designó un abogado que iba donde quiera que el grupo se iba a presentar para que no nos pudiéramos presentar. Pero nunca dejé de respetar ni de amar muchísimo a mi maestra. De hecho, incluso en aquel momento, donde quiera que me la encontraba,
Les rendía un gran tributo porque yo la adoro, aprendí mucho, mucho con ella. Pero fueron tiempos muy difíciles, claro, porque ella no nos dejaba avanzar. Pero ya te digo, yo nunca la odié, al contrario, siempre la admiré, siempre bueno, la amé. Bueno, eso no lo tienes que recalcar porque el que te conoce lo sabe. Cosas que pasan en la vida y además son cosas que te hacen fuerte. Tuve gente que me apoyó, gente que me abrió fuego, pero yo sabía lo que quería y seguimos hasta adelante. Y ese es el fruto de lo que estamos recogiendo hoy. Pero esto te lo digo también porque fíjate, muchas veces los jóvenes piensan que normalmente que en el momento, sobre todo cuando somos jóvenes, que somos incomprendidos. Sí. Y es muy interesante porque sí, si somos incomprendidos, sobre todo en esa primera juventud, que uno tiene tanta energía y que uno tiene tanta fortaleza y uno siempre dice que tiene muchas cosas que decir y uno sabe que tiene muchas cosas que decir. Y yo nunca dejé de amar a mi maestra, porque siempre le agradecí todo lo que me había enseñado, toda la fortaleza esa que me dio. Y así nos mantuvimos, así nos mantuvimos. Entonces, el nombre de Elija Alfonso de Cuba fue precisamente porque era danzas ibéricas. Después le pusimos ballet español de La Habana y apareció un ballet español de La Habana. Exacto, y una de las muchachas de la compañía, Annie Guerra, en una reunión que tuvimos, una de las muchachas fundadoras de la compañía, me dijo, yo pienso que lo que tenemos que hacer es ponerle tu nombre, porque tu nombre no se lo pueden poner a más nada, existe una coyuntura y una necesidad, es decir, nadie va a poder usar tu nombre porque es tu nombre, y yo a mí no me gustó, pero no dejaba de entender que en aquel momento tenía mucha, mucha razón lo que ella me estaba claro, diciendo. Claro, claro. Y por eso se le quedó hasta hoy. Y después era el ballet Liz Alfonso. Sí, recuerdo. No Liz Alfonso en Cuba, era el ballet Liz Alfonso. Pero cuando hicimos nuestra primera gira a los Estados Unidos, nuestro manager en los Estados Unidos me dijo, ese nombre hay que cambiárselo porque lo que tú haces no es ballet. Claro. Lo que tú haces es una danza fusión que viene desde Cuba, que entre las muchas cosas que tiene, entre los muchos estilos, tiene el ballet. Entonces, vamos a cambiarle nombre. Ya hicimos una tormenta de ideas y al final se quedó, dije Alfonso, Dance Cuba. Que es hasta hoy. Oye, déjame preguntarte, ¿esta foto, ya aquí tenías la escuela o todavía, o esto fue una colaboración o algo así? ¿Qué foto, eh? Es una foto que no, estás ya, tú. Bueno, esa fue ya de la escuela de Concepción Arenal. A ver, fíjate, nosotros dimos muchos tumbos. Eso es otra cosa que la gente piensa, ¿no? Porque ahora tenemos un gran edificio con 5 salones. Sí, lo tenemos hace 17 años, gracias a que nos los dio la oficina del historiador y Fidel, porque realmente fueron los dos. La historia de la vida uno la tiene que respetar. Y además la tiene que agradecer, porque la gratitud es muy importante. Pero nosotros cuando salimos de Prodanza empezamos a dar tumbos porque no teníamos dónde ensayar. Así que de Prodanza nos fuimos a la Unión Árabe de Cuba. Ahí estuvimos durante un tiempo. Estaba en Prado, ¿no? En Prado. Amor. Exactamente, que nos recogieron con mucho amor las personas que trabajan allí. De allí pasamos a la Casa de la Cultura de La Habana Vieja, donde nos dieron un salón y estuvimos varios años ensayando allí. En ese momento, esa foto es de un poquitico después. Después, estando en la Casa de la Cultura de La Habana Vieja, me vinieron a buscar el presidente de la Sociedad Estudiantil Concepción Arenal, que era donde yo había estudiado con Olga Bustamante, que años antes se había quemado. Ya ellos habían reanudado todas las actividades de la sociedad y él me vino a buscar porque me dijo que él quería que yo me convirtiera en la directora de la escuela de la Sociedad Concepción Arenal. Y esa foto es de las primeras, de los primeros momentos de la escuela en Concepción Arenal. Lo sé por los trajes de las escuela, que ¿la además, escuela tuya? ¿O tú hiciste exactamente una independiente? No. Es la misma escuela que se ha ido trasladando a través del tiempo. Es decir, la escuela primero se hace primero la de los salones del Gran Teatro de La Habana, que era de Prodanza, pero la dirigía yo. Después pasamos a la Casa de la Cultura de La Habana Vieja, que es donde se funda realmente la escuela ya de forma independiente. De ahí, esa misma escuela con todos esos niños pasa a Concepción Arenal. De ahí pasamos a un salón que nos dieron en el Gran Teatro de La Habana
cuando nos reconocieron como una compañía, como compañía oficial del Ministerio de Cultura, porque estuvimos 10 años siendo una compañía independiente. Y después, que tú sabes que ser independiente en Cuba era algo muy problemático. Exactamente, luchar contra los molinos de viento como Don Quijote. Por eso es la canción que pusiste al principio de este live. Y después es que vamos entonces a la sede actual de Elija Alfonso en Cuba, que es donde el trabajo se ha podido multiplicar enormemente. Pues Liz, vamos a ver qué enorme es ese trabajo y hasta dónde llega ese trabajo. Y si quieres tomar un poquitico de agua en lo que vemos toda esta grandeza, ¿vale? A ver. Oye, los vídeos son preciosos, ¿eh? Yo normalmente para las directas tengo que prepararme mis vídeos y todo eso, pero esta vez ni falta que me ha hecho porque de verdad que vaya, tenía todo el material ya listo y preparado. Mira. Sí, un trabajo muy bonito. Sí. He cogido algunas fotos y, por ejemplo, esta a mí me parece que es como el primer día de clases, ¿no? Esta con todos eso los... Eso es en un curso de verano. Vale, pero cuéntame cómo es el niña. Cuéntame cómo es el día a día de la escuela, cómo los escoges y de estas cosas. No se escoge. A ver, un día a día de nosotros normal, no. Desde las 9 de la mañana empezamos con la compañía profesional a trabajar con los profesionales. Normalmente por las mañanas lo que hacemos es todo el montaje de las nuevas coreografías, de los nuevos espectáculos que se estén presentando. Así ellos primero entrenan, después ensayamos, después almorzamos de 1 a 2 y a las 2 empezamos a revisar todo el repertorio de lo que se va a hacer, por ejemplo, en la próxima gira o en las próximas presentaciones. Es decir, porque siempre además tenemos más de un espectáculo moviéndose en repertorio por todo lo que viene, ¿no? Por las presentaciones que tenemos. Y a partir de las 4 de la tarde empiezan los talleres vocacionales. En los talleres vocacionales se aceptan todos los niños a partir de los 6 años de edad y permanecen en la sede hasta el 9.º grado. Es decir, cuando ya van a entrar en el preuniversitario, ya cesan
porque bueno, consideramos que a partir de ese momento para prepararse para que puedan entrar en la universidad. Igual muchas veces nos han pedido grupos enteros quedarse y los hemos dejado por un tiempo más porque les cuesta mucho separarse de la danza. Incluso ahora estamos pensando dejar eso de alguna forma permanente. Y paralelamente al trabajo de la compañía, en la mañana está la unidad docente, que es una, digamos que una forma que tiene la Escuela Nacional de Arte para que las compañías creen sus propios bailarines, pero es una carrera con titulación y todo. Es decir, esos estudiantes dan la escolaridad, la especialidad por la mañana con nosotros y por la tarde dan la escolaridad en la sede de la compañía. Y a su vez, por la tarde también está el ballet infantil y el ballet juvenil, que son la cantera directa de los que van a ser profesionales que estudian por la mañana. Es la pirámide que pusiste ahora. Yeah. Lo explico más fácil todavía, desde la base. En la base están los talleres vocacionales que estudian a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Después, los mejores de los talleres vocacionales pasan al ballet infantil. Yeah. Los mejores del ballet infantil pasan al ballet juvenil, que esos son los que estudian por la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde en la sede de la compañía. Y los mejores del ballet juvenil pasan a formar parte de la unidad artístico docente, que son los que estudian por la mañana. Es decir, que todo el día estamos trabajando. Y otra cosa muy, muy bonita es que los bailarines de la compañía son los profesores de los niños de los talleres vocacionales. De esta forma logras muchas cosas. Desde el punto de vista motivacional y artístico, es que los niños ven en sus maestros el futuro. El futuro, es decir, los claro. niños quieren ser como sus maestros. Luego, todos esos niños y sus familiares van a los teatros a vernos bailar. Y para eso, para ellos es muy normal. Y por otra parte, también los maestros están aprendiendo con los niños, están aprendiendo, porque cuando tú enseñas, tú aprendes cómo se hace, cuál es la mejor manera de hacer, y siempre también a dar lo mejor de ti como maestro, porque como tú tienes maestros también, ¿a qué maestro claro. quieres? Al que se dedique en cuerpo y alma. Entonces tú quieres ser como te enseñaron a ti. Y por otra parte, los maestros reciben un salario como bailarines y un salario como maestro, porque son dos trabajos diferentes en dos horarios diferentes. Es claro. decir, que ahí también los ayuda a que no tienen que ir a trabajar de mesero en una cafetería o hacer otras cosas que normalmente las hace cualquier bailarín en cualquier parte del mundo para poder vivir. En este caso, bueno, tienen estos dos trabajos dentro de la misma institución. Pues muy bien, muy bien. Oye, lo tienes súper, súper me organizado. Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando me puse a mirar todas las cosas que hace, dije, cuando vaya a Cuba, lo primero que voy a hacer es pedirle a Liz la agenda de un día de trabajo de ella para ver cómo se organiza, porque a mí no me daría tiempo a hacer ni la mitad de las cosas que hace. Con todo lo que he visto, porque vaya, es una monstruosidad todo lo que... Es el día entero. Sí. Es el día entero, pero no soy yo sola. Si eso te iba a decir, tú que estás hablando de los maestros, mira a tu equipo. Conseguí algunas fotos, no sé si las puedes ver, para que si te la enseñan ahí, porque es que se ve que... Exactamente. Es un trabajo de equipo, acabas de decirlo, muy bien dicho. Es un trabajo de equipo enorme. Entonces, en el tope del equipo, digamos que están Diana Fernández y Yadira Hernández, que es bailarina fundadora de la compañía, que se mantiene ahí conmigo. Diana, que llegó unos años después. Es decir, que ellas son como las que organizan. Nosotros son las regisseurs, los que saben de ballet saben lo que estoy hablando. Llevan todo. La que te pule los bailes y eso, ¿no? Y Claudia Valdivia, esas son ensayadoras, son coreógrafas, son profesoras y a su vez, ¿no?, organizan el plan de trabajo de cómo hay que hacer los ensayos, en qué momento, para que todos los salones alcancen, para que todo el mundo esté trabajando y nadie pierda tiempo, porque el tiempo de la vida es muy valioso. Está ese equipo, que es el equipo del regiserato, luego viene el equipo de todos los profesores de la compañía, que son maestros de maestros, normalmente son maitres, por ejemplo, los maestros de ballet, que vienen del Ballet Nacional de Cuba o de la Escuela Nacional de Ballet, los maestros de folclore, que pueden venir, no sé, como la maestra Silvina Favar del Conjunto Folclórico Nacional, o como Debbie García, que fue bailarín del Conjunto Folclórico Nacional, fue bailarín y maestro nuestro.
los maestros de danza moderna y danza contemporánea, Lourdes Julás, y el famosísimo primer bailarín de danza que fue Rubén Rodríguez. Ya te contaba de las maestras de ballet, y Dania, Elena. Sí, porque yo tengo Helga. Aquí que desde el 2008 la carrera, bueno, los graduados de tu escuela están reconocidos por la Escuela Nacional de Arte, es decir, que es un, exacto, es un diploma como puede ser el de Elisa o de la ENA, ¿no? Sí. El de sí. La ENA, ¿no? Es un diploma de la ENA. Es un diploma de la Escuela Nacional de Arte. Los maestros de flamenco, Joara y Daira. Es un, como hacemos danza fusión, el bailarín de danza fusión es un bailarín muy completo. Tiene que saber ballet, danza, folclore cubano y afrocubano, y además otros tipos de folclore también, el español, flamenco, danzas españolas en general. Es decir, que es un trabajo amplio, difícil y duro, pero salen muy, muy bien preparados. De hecho, hoy por hoy hay muchos bailarines de la compañía que están en otras compañías y también que están en otros países, uno realizando este trabajo, como directores de sus propias academias, pero también hay otros, por ejemplo, la jefa técnica y productora de la compañía, Laura Abreu, estudió con nosotros desde que era una niña, desde pequeñita, de los 4 o 5 años, y hoy es la jefa técnica, productora, coreógrafa y profesora en la compañía. Y ¿desde los 4 años? Que es la jefa de los 4 años, en ese momento entró con 4 años. Y Kirenia Sotolongo, que es la jefa de vestuario, lo mismo. Fue estudiante desde los talleres vocacionales, fue bailarina de la compañía y hoy es la jefa de vestuario de Luis Alfonso en Cuba. Es decir, que la formación que les das para su vida en el futuro es fundamental. Lo mismo son médicos, que son ingenieras, que son grandes emprendedoras en cualquier parte del mundo donde están. Porque yo digo que los cubanos tenemos la capacidad esa, tanto que se habla hoy en día de la resiliencia. Sí. Y nosotros somos expertos en eso. Es decir, para nosotros las dificultades existen porque hay que vencerlas. Pero no ellas en sí. Yo creo que prácticamente ya no les damos valor porque hemos tenido que vivir una vida tan dura siempre que sabemos que nos tenemos que sobreponer a todo eso. Y entonces, bueno, mírate a ti haciendo tu programa, mira a Paula, todas mis amigas, claro, porque no nos queda de otra. Es decir, tú nunca ves el vaso medio vacío, siempre lo ves medio lleno. Sí, y no es que no tengas tus momentos de debilidad, es simplemente que cuando tienes momentos de debilidad, como digo yo, llora, te soplan los mocos y pa'lante. Y no pa'lante. Mira, yo esta foto que veo aquí, mira, yo te voy a decir una cosa que puede parecer una tontería. Yo buscando las fotos, como en tu perfil de Facebook, yo he dejado todos los links abajo para el que quiera ver los vídeos, he dejado el link del Facebook de la compañía, he dejado incluso el de Wikipedia, que el de Wikipedia hay que actualizarlo porque la última vez que la última obra que tiene no tiene ni la latido ni nada de esto, que tuve que buscarlo por otro lado. Pero tú sabes que cuando vas cargando las fotos, muchas veces te pone la descripción para los invidentes, y todas las fotos decía, aparecen personas riendo, porque en todas las fotos, la felicidad que se ve, pero que además se ve que no es ficticia para nada, es una pasada de, vaya, lo feliz que se ve la gente que sale en la foto y que hace todo allí, ¿no? Y entonces, mira, me dio mucha gracia esto, porque yo pensaba que era como una graduación, pero parece que no, parece que es como me dices que es los talleres estos de primavera, que también se llaman, y te veo a ti ahí como de animadora de todos ellos. Y me da el mucha último alegría. Día, eso es un curso de verano. Nosotros sí, en los veranos hacemos unos cursos, y por supuesto todo esto se cobra, pero los precios realmente son irrisorios lo que se cobra para por cada una de estas cosas. Pero bueno, hacemos unos cursos de verano y entonces al final del curso de verano se hace una fiesta en el salón 1, que es el salón de la compañía, que es ese que estás viendo ahí. Se hace una fiesta y entonces se hacen rifas. Las rifas, entonces preguntándole a todos los niños, bueno, no sé, ¿cuándo se fundó la compañía? ¿Cuál es tu coreografía favorita? ¿Quiénes son tus bailarines favoritos de la compañía? Y los muchachos se divierten muchísimo. Y en ese curso de verano, los muchachos y tú, que fue el último que pudimos hacer, no, todos nos divertimos. Entonces, en ese momento, les damos sus diplomas de que pasaron el curso de verano, y les hacemos a todos un regalo
que puede ser un afiche de la compañía, postales de la compañía, cosas para que ellos guarden de la historia de la compañía. Y estaba de moda el tema de Sima Funk, Me voy para mi casa, y entonces uh-huh. estábamos todos, bailábamos ese tema y nos divertimos tanto, tanto. Realmente, yo tengo un amigo que dice, que siempre me dice, cuando tú entras en la sede de Liz Alfonso en Cuba, entraste en el mundo de Liz. Y nosotros sí. decimos que es una burbuja, porque cuando entras ahí, nada más que se habla de cosas buenas, de cosas sí. positivas, de lo que está por venir, de lo que está por hacerse, de cómo vamos a vencer tal dificultad o la otra. Y yo les digo a ellos que no hay imposibles, no hay imposibles. Tú dices, este vestuario, ¿cómo lo vamos a transformar? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Eso es sin tener todas las posibilidades. Imagínate sí, si tuviéramos todas las posibilidades, la cantidad de cosas que pudiéramos hacer. No, pero y además, fíjate tú que después de todo esto y que sí que sea la diversión y lo que sea, se nota que hay un trabajo súper, súper serio detrás, porque fíjate tú esta foto que tengo yo puesta aquí. Para montar a todos esos niños en esos escenarios, ¿eh? ¿Qué trabajo no tiene que haber detrás? Pero de todo, de maquillaje, de peluquería, de vestuario. Porque fíjate tú, ¿cuántos niños hay, pueden haber en este espectáculo, Liz, de esta foto que tengo yo aquí? En cada curso regular, nosotros tenemos más de 1,000 niños, desde 6 hasta 16 años, en cada curso regular. Y después en los cursos de verano depende de la capacidad que tengamos, de la capacidad de salones que tengamos disponible por el trabajo de la propia compañía y las giras y las presentaciones de la propia compañía. Pero igual pueden haber 200, 300 niños en cada curso y todos bailan, todos van al teatro a bailar. Y una de las cosas que siempre, siempre llama la atención en los teatros cuando vamos es la disciplina, la paz, el rigor, la tranquilidad que hay cuando estamos trabajando. Y claro, porque cada uno de esos niños es una responsabilidad. Entonces uno tiene que enseñarlos bien para que ellos cuando vamos a cualquier lugar respondan. Incluso hemos girado con ellos, no con tanto, pero hemos llevado un espectáculo que se llama Niños de Cuba. Lo hemos llevado Niños a Alemania, de Cuba, así que después te iba a preguntar por eso. Lo hemos llevado a Canadá y la gente se arrebata con los niños y con todo lo que hacen. Y lo bien hacen, que se portan. Realmente, y la pasamos súper bien. Y la pasamos súper bien. Y luego mira, también tú, dime. No, dime tú. Dijiste que luego también. También, cuando les estás enseñando todo esto, es lo que te digo, tú les estás enseñando que realmente si tú te esfuerzas, si tú trabajas, si tú sabes lo que quieres, el medio es la danza, pero no significa que necesariamente al final tengan que ser bailarines. Exacto, porque son muchos además. Exacto, yo me lleno de orgullo cuando los veo, me los encuentro en la calle, que ya son médicos, que ya son, es decir, que son profesionales y que están en otro lugar del mundo igual y que son gente de valía y que son gente con criterio. Oh, se me ha ido. Bueno, espero que la estéis pasando tan bien como yo, porque de verdad que, a ver, yo estaba súper triste en el sentido de presionada, más que triste, porque me dijo... una horita y yo sabía que en una hora no podíamos abarcar todo, pero bueno, como la veo que ella está tan relajada y que va tan despacio, pues ella a su ritmo. Ya estamos de vuelta. Mira, esto que has dicho es muy importante porque ahí se nota tu mano, aunque yo sé que te cuesta mucho hablar de ti, y es que además de todo esto que haces, una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención es tu implicación social. Y para que la gente lo pudiera tener de primera mano, tengo que decir que desde el 2011, a lo mejor antes, pero bueno, el dato que está en internet es el 2011, eres embajadora de UNICEF y que te han llamado para varias uh-huh. campañas, incluso una que se llamaba 25 voces, 25 dirigentes, que estabas con personalidades de la talla de Mujica, que bueno, Mujica para nosotros siempre es un referente dentro de la izquierda y eso, y estabas ahí con él, bueno, y otras personalidades, pero bueno, a mí me interesa Mujica y tú. Y no solo la UNICEF, que bueno, tú lo puedes mencionar, sino cómo tú logras implicar a la escuela en la comunidad. Es decir, yo recuerdo este acto, porque bueno, salió incluso por la televisión y todo, cómo tú habías llevado a los abuelos
a ver el espectáculo dentro de la sede. Cuéntame un poquito de estas dos cosas, Liz, de UNICEF es que, y de es esto. Que es al revés, es decir, cuando la compañía surgió en el periodo especial, para los que no saben lo que es el periodo especial en Cuba, fue un periodo muy malo de la historia de Cuba, donde no había nada. Cuando surge la compañía y surge la escuela en ese momento, porque cuando yo caminaba por la calle, yo recuerdo que siempre le decía a la gente, los niños cuando salen de la escuela no pueden estar en la calle. Los niños tienen que estar en un lugar aprendiendo algo útil, pero no puede ser como dale, tiene que ser algo que les llame la atención, que los atraiga, que se sientan, que están, ¿sabes?, aprendiendo cosas, pero de una forma diferente, de una forma sutil. Y así fue como nosotros creamos la escuela. Empezamos a recoger a todos los muchachos de los alrededores y ahora, por supuesto, hace muchos años que se convirtió en que vienen muchachos prácticamente, es decir, nosotros tenemos alumnos que vienen, tú sabes la distancia, que vienen desde Matanza, que vienen desde Santa Cruz, bailarinas que han venido, que han estudiado toda su carrera en Luis Alfonso en Cuba, desde Santa Cruz, desde Pinar del Río, desde todos los pueblos aledaños. Es decir, esa fue la intención desde el principio, muy marcada fue eso, que todos los niños vinieran a nosotros. Ya te digo, no para que fueran bailarines profesionales, sino para que a través de la danza aprendieran música, artes plásticas y además disciplina, rigor, tener objetivos de vida. Es decir, todo eso fue un objetivo desde el principio. ¿Qué pasa? Que todo ese trabajo se fue desarrollando y desarrollando. Y entonces la UNICEF es la que se acerca porque reconoce el trabajo que estamos haciendo. Y ese trabajo no solamente lo hacemos en Cuba, que es otra cosa muy interesante. Es decir, cuando nosotros nos vamos de gira a cualquier parte del mundo, nosotros buscamos la forma de tener contactos con los niños. Yeah, y claro, de impartirles clases, de conversar con ellos, de darles talleres, y de enseñarles que sí se puede, que a través de la danza tú puedes lograr muchas cosas más. Eso lo hemos hecho donde quiera que hemos estado, en Canadá, en los Estados Unidos, en Sudáfrica, en México, en Perú, no sé, en todos los países donde hemos estado lo hemos hecho con los niños. Y por eso es que la UNICEF se fija en el trabajo que está haciendo Liz Alfonso en Cuba con los niños. Y hacemos muchas cosas más. El trabajo social para mí es inagotable porque fue como nos criaron. Claro. Tú eres igual, todos los de nuestra generación somos así. Sí, es verdad. El amor es verdad. Por los abuelos, el respeto por los mayores. Entonces, ¿cómo tú no vas en un momento determinado a invitar a los abuelos a que vayan a una función? Y si no los puedes invitar a la función, porque la función, la entrada en el teatro, no depende de ti, depende del teatro, porque tú no eres el dueño del teatro. Entonces, bueno, invitarlos a la sede de la compañía, que sí es nuestra, y poderles dar allí alguna presentación para y compartir con ellos. Eso lo hacemos a cada rato. Y también durante muchos años, ya no lo estamos haciendo últimamente, pero durante muchos años también trabajamos con los niños de los hogares sin amparo familiar. Los llevábamos a la sede, les dábamos funciones, también los invitábamos a las funciones de los niños, de los talleres, los invitábamos a las funciones para que ellos disfrutaran. Y durante mucho tiempo también, donde quiera que íbamos, les comprábamos muchas cosas, desde chucherías, ¿sabes? Caramelo, porque las cosas que les gustan a los niños. Claro. Yo digo siempre, Tamara, que regalar amor y felicidad no cuesta ningún trabajo. No cuesta, exacto. Eso es muy sencillo. Eso no cuesta. Dar un abrazo, dar un beso, tener una palabra de aliento y después si se puede. Y además siempre vuelve, Pues mucho mejor. Siempre devuelve por algún lugar, siempre. Exactamente. Mira, yo iba a terminar ya el tema escuela, pero antes de terminar me encontré con esta foto que te enseño aquí ahora. Y aquí tengo al Tito. Háblame del Tito, Liz. Una foto en la que está el Tito. Yo adoro a todas las mascotas, a todos los perritos y... Mira, tengo la foto tú con el Tito. Yo recuerdo cuando fuimos a Cuba, porque cuando fui a Cuba una vez Liz nos invitó para que la nena viera una clase y estuvimos ahí y estaba el Tito allí. ¿El Tito ya no está con ustedes o sigue con ustedes? Sí. Tito murió hace como 2 años.
Pero siempre, si tiras un perro recogido de la calle, ahí mismo en los alrededores de nosotros, en la plazuela de Belén, lo recogimos y vivió durante muchos años en la sede, después terminó viviendo en nuestra casa, pero por supuesto, él iba y venía junto con nosotros, él iba a trabajar todos los días y él iba, él veía los ensayos, él estaba con nosotros todo el Sí. tiempo, Mira, aquí tengo una foto, súper pero después simpático. ojalá puedas ver después la directa, porque aquí dice, así llegó a nuestra sede. Todas estas fotos las cogí yo de tu Facebook. Sí, Se ve así como pequeñito, así un sí. poco callejero, después con el nombre que decía Tito, y después en el escenario, Tito en el escenario, con Sí, unas niñas y pero un además, aquello es comiquísimo porque yo le preguntaba, antes de salir al escenario, yo siempre le decía, ¿tú quieres salir? ¿Sabes? Y entonces él se paraba con su arreo para salir, porque decía, si no quieres salir, no salga, porque era, yo te juro que era un perro con carácter, con Sí. personalidad. Eso es un disparate, Mira, pero era esto me así, trae a era así, colación es de terrible. que yo sé que tú tienes un amor especial por los animales y también me encontré esto que dice, se aprobó el decreto ley, pero sigue la lucha. ¿Cómo está eso en Cuba? Yo sé que se aprobó el decreto ley para la protección de los animales. Y sé que, bueno, que tú eres de las personas que batalla por esto y me alegro de que se haya aprobado. Y cuando dicen sigue la lucha, ¿qué pasa? ¿Qué viene ahora? ¿O qué crees que tú que viene ahora? Es como todo, es decir, de nada vale que tengas un decreto o que tengas una ley si no se pone en práctica. Es decir, la lucha está en que hay que concientizar a todas las personas de todo lo que hay que hacer para que realmente se lleve a cabo, para que no haya abuso animal. Y como esa ley en Cuba hay que aprobar muchas cosas más, verás cómo estamos trabajando y batallando día a día por esta Cuba de todos. Eso sí, no tiene discusión. Tú ahorita saludabas a los amigos de distintas partes del mundo y tú dices, los cubanos que están aquí, los cubanos que están allá. Yo para mí, igual que siempre digo que no hay raza ni hay religión, que lo que hay es una gran humanidad, porque cuando las personas van a verte en un espectáculo de teatro, tú no les preguntas quién tú eres, ni qué color tienes, ni cómo piensas. Todo el mundo se sienta ahí a disfrutar del espectáculo. Si se sienten bien, felicidades, lo aplauden y gritan bravo. Si no, pues para gusto se han hecho los colores. Si no te gusta eso, te gustará otra cosa. No pasa nada. Pero los cubanos, igual, somos todos, donde quiera que estemos, siempre somos cubanos, siempre. Y esa es la unidad que no es unidad de criterio, todos podemos pensar diferente, eso no tiene nada que ver, pero hay que respetar la forma en que piensa cada uno y seguir adelante, porque al final era lo que decía Paula al principio. Yo misma me quedé en Cuba y fue mi decisión. Yo dije, yo no voy a ningún lugar. Que se vaya, el que se quiera ir, no tengo nada en contra de eso, pero sí pienso que si nos vamos todos, y eso se lo dije a Mauri Pérez hace muchos años, ¿qué va a pasar con los que vienen detrás? Hay que educar a todo el que viene detrás. Entonces, vamos a ser un poquito más conscientes en ese sentido y además, no enseñarlos a callar, enseñarlos a luchar por lo que creen, lo que Exactamente. siempre hay que buscar la forma La de forma. decirlo. La forma de decirlo en una forma adecuada y correcta para que ni siquiera por eso te puedan señalar. Yo sé que Exactamente. es difícil porque cualquiera en un momento determinado pierde los estribos, pero hay que tratar de que no sea así. Hay que Exactamente. tratar de que el amor se refleje en amor para poder todos seguir avanzando, que lo que queremos todos es que en Cuba haya prosperidad, porque no nos podemos Exactamente. pasar toda la vida caminando detrás del futuro luminoso, ¿no? El futuro luminoso en Exacto. algún momento hay que vivirlo. Y yo ya quisiera vivirlo yo y quisiera dejárselo a las generaciones que vengan detrás. Es decir, las cosas se tienen que concretar. Y tú puedes hablar de muchos factores externos que en un momento determinado pueden influir, pero los factores externos tampoco pueden ser eternos, ni tampoco Exacto. pueden ser la causa de que las cosas no se puedan hacer y que no se pueda avanzar. De hecho, fíjate, yo siempre he pensado que la forma de demostrar que sí se puede es trabajando. Y por Exacto. eso estoy aquí, y por eso tengo la escuela, y por eso seguimos adelante. Por eso se acepta a todos los niños,
por eso se hace un trabajo tan grande, por eso tratas de irradiarlo no solo a los niños que tienes a tu cargo, sino a los del vecindario, sino a los abuelos, sino a los que no tienen amparo familiar, en fin, que sino a las mujeres, sino a las mujeres que mira, tú has hecho una cosa que a mí me llamó la atención, porque yo recuerdo que al principio el ballet era solo de chicas, el ballet este tuyo. Y de pronto empecé a ver dos chicos, tres chicos, y ahora hay unos chicos, pero que son magníficos y que bailan, que es una, vaya, que es una maravilla, ¿eh? Y esto es una cosa que yo quería destacarlo. En el año 2007, que tuvimos que estrenamos un espectáculo que se llama Vida, que lo hicimos en coproducción con David Mirbish, que es uno de los grandes productores de espectáculos musicales en Canadá. Y para contar la historia, que fue el espectáculo que protagonizó Omar Portuondo, que se doblaba con Ele Valdés, para contar la historia de Vida había que invitar bailarines para poder contar la historia. Y ahí empezaron a llegar los bailarines y empezaron a, y se fueron quedando. Y ya después, a la vez que se quedaron, imagínate, en la escuela empezaron a entrar niños también, varoncitos. Y ya tenemos una cantera ahí de bailarines que se han formado dentro de la propia escuela de la compañía, y poco a poco los ves como, y algunos incluso se han ido igual a otras compañías a bailar, a otras escuelas a terminar sus estudios, pero ves un desarrollo y cómo los muchachos se acercan cada vez más a la compañía. Eso fue otra tarea muy interesante, sí. Porque la forma de acercarlos, aparte de lo que ellos iban viendo, ellos no querían estudiar ballet, por ejemplo, los del barrio de Belén, ellos no querían estudiar ballet. ¡Me lo vas a decir a mí! Yo le dije, el machismo, el tabú, sí, sí, sí. Y entonces yo les decía, ok, aquí vamos a estudiar ahora rumba. Y entonces todo el mundo quería venir a estudiar rumba, todo el mundo quería venir a bailar guaguancó. Sí. Y así después entonces veían que para hacerlo mejor tenían que estudiar danza, que para hacerlo mejor necesitaban la técnica del ballet. Y las cosas van cayendo por su propio peso. Tú lo que no puedes hacer es ir así como sobre todo, porque eso es imposible. A veces sí. No, bueno, y en mira, este caso de la educación. Claro, esto es una manera de romper muchos tabúes, porque mira, yo recuerdo el caso, yo vivo en Colón y en Colón vivía la familia de los Carreño y eran dos hermanos y un primo y los tres tenían tremendas cualidades para bailar y recuerdo que el primo, que era de mi generación, al final lo dejó porque en el barrio todo el mundo le decía, bueno, tú sabes, mariquita y estas cosas. Y después el mayor de los Carreño, el que llegó a ser, vivía al doblar de mi casa, y él pasaba con su maletín y su estilo, sí, y el maletín, ahí él vivía en Trocadero. Sí. Bueno, José Manuel Carreño, Lázaro Carreño, que es el tío, que es un gran primer bailarín cubano, que además es mi amigo. Después José Manuel Carreño y después el hermano de José, que está ahora en el ballet de Oslo, creo que en Noruega, Joel Carreño. Claro, sí, esos niños, ellos todos son estrellas. Y Álvaro Carreño, son estrellas. Por eso te digo que ellos pudieran haber sido cuatro y uno se quedó en el camino precisamente por este prejuicio. Y esto de que tú hayas incorporado a los chicos, no solo les ha roto el prejuicio del ballet, sino que les ha enseñado a trabajar también con mujeres, porque esto es una de las cosas que tenemos que propiciar, que trabajen las mujeres con los hombres y los hombres para las mujeres, porque hablamos a veces de la igualdad y del feminismo, pero tiene que ir en los dos sentidos. Es decir, no se puede hablar de feminismo sin hablar de los hombres y no se puede erradicar el machismo sin hablar de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que esto es una de las cosas que tu compañía, vaya, es puntera, bueno, es puntera en muchísimas cosas, pero yo creo que en esto también, ¿verdad? Sí, es que todo en la vida es necesario, por algo existe, es el balance, es lo normal, es lo natural. Y ya de ahí, bueno, todo ha evolucionado muchísimo, gracias a Dios, para bien, porque es la forma en que tiene que ser. Y todavía nos queda mucho terreno por andar y mucho terreno por conquistar, pero en eso estamos. No nos damos por vencidos. Nadie se da por vencido. Ya vamos a cerrar la etapa de la escuela. Vamos a pasar entonces a la etapa ya de la compañía como tal. Me queda un videíto, rapidito te lo voy a poner, y después hablamos un poquito de los bailes y eso, porque ya estamos ya abusando de tu paciencia. Pongo el vídeo y lo comentamos y ya. Sí, es que no quiero abusar porque no se puede uno extralimitar. Pongo el vídeo, ¿vale? Sí.
Oye, vi por las imágenes, por unas imágenes que están compartiendo, que están ensayando de nuevo Fuerza y Compás. Sí, es que Fuerza y Compás siempre nos los piden. Sí, Fuerza y Compás es permanente, es increíble. Porque Fuerza y Compás se creó en 1999. Y ahora a mí me están pidiendo que haga una gira otra vez con Fuerza y Compás. Entonces imagínate, hay que Esta tener fue en la activo primera gran Fuerza y coreografía Compás. tuya. No, no. El primer gran espectáculo coreográfico que nosotros hicimos fue. Para mí fue sinceramente FGL, sinceramente Federico García Lorca. Fue un espectáculo dedicado a García Lorca que se estrenó en 1997 y se llevó de gira por toda España. Y antes también ya habíamos hecho Habaneras, el vuelo de la paloma, habíamos hecho Al Andaluz de gitanas y duendes, habíamos hecho espectáculos grandes que se estrenaron en Cuba, pero yo pienso que el gran punto de reconocimiento así grande, grande de la gente, fue a partir de sinceramente Federico García Lorca. Sí, con este viajaste por aquí, por España, yo encontré muchos recortes de periódico, que los tengo, bueno, Sí, por acá sí. atrás, que hablaba de eso, ¿no? Incluso tú decías, fuimos a bailar en casa del trompo, Sí, fue difícil. Imagínate, la primera gira internacional de la compañía fue bailar precisamente en España y bailar en Sevilla y bailar en Málaga, es decir, bailar en Andalucía, Dios mío, y ahí en Barcelona estuvimos un mes bailando en el Teatro Apolo ¿Cómo que te ya no recibieron? existe. Porque aquí son muy ¡Bah! puristas, lo que es flamenco y todo esto. No, maravillosamente bien, porque claro, como lo que nosotros hacemos es fusión, ellos sabían y lo decían además y las críticas fueron espectaculares. Decían que español, pero que qué cubano. Y eso se trataba. Es decir, esa era la idea. Esa era la idea. La fusión estaba ahí. Incluso en Sevilla, yo recuerdo que nos aplaudían al compás cuando se acababan las funciones. Y el Canal Sur transmitió parte del espectáculo en directo cuando llegamos a Málaga. Es decir, sí. La gira indiscutiblemente fue un éxito total. Un éxito total. Esa gira a España y fue la primera en 1997. Y ya de ahí no hicimos más ninguna gira hasta el año 2001, Que fue que en Canadá. se abrieron las puertas del mundo, no, Estados Unidos. Nosotros viajamos directo de La Habana a Nueva York a bailar en el Summer Stage Central Park. Fue la primera función que hicimos en los Estados Unidos. Sí, más de 5.000 personas vieron aquella función. Y a partir de ahí ya se nos abrieron las puertas de los Estados Unidos y Canadá hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es decir, el 2019 nosotros estábamos bailando en los Estados Unidos y en Canadá. Es un mercado para nosotros totalmente natural. Gustan mucho de la compañía, adoran a la compañía. Y nosotros realmente estamos felices de poder llevar nuestro arte a Canadá y Estados Unidos. Liz, a ver, hablando un poquito rápido de las obras así más conocidas en Cuba y fuera de Cuba, tenemos Fuerza y Compás, después tenemos Elemento, que esta la vi yo en vivo con Gustavo, fue más o menos la fecha que conocí a Gustavo y que te conocí a ti. A mí me encantó, aquello era espectacular, para nada era lo que me esperaba, porque yo me esperaba ver mucho flamenqueo y esto era, vaya, esto fue espectacular lo de Elementos. Si quieres comentar algo. Sí, así en ese primero fue Fuerza y Compás. Elemento es un espectáculo precioso porque como lo dice su título es la mezcla del agua, el aire, el fuego y la tierra con el hombre. Y el mensaje de Elementos además es un mensaje precioso porque es cómo podemos coexistir y convivir todos en paz con la Eras naturaleza. visionaria ya tú, eras Ese visionaria. espectáculo es precioso, nos lo pidieron después para una cosa mundial que hubo de la Tierra que no se pudo hacer, pero no, recuerdo que nos lo pidieron y yo me emocioné mucho porque dije, qué bien. Después de eso hicimos Alas. Alas es un espectáculo también precioso porque va pasando por todos los estadios. Tanto Elementos como Alas son espectáculos para mujeres nada más, para un cuerpo de baile femenino.
Con música alas, en vivo, alas para hacer. Sí, siempre con música en vivo, con alas para hacer, alas para perpetuar, alas para crecer y alas para volar. Es un espectáculo muy, muy lindo, que en la primera parte es todo muy fusionado, pero los temas se tratan de una forma dramática, enérgica, y en la segunda parte todo ese choteo cubano, es decir, vamos a tratar los mismos temas, pero riéndonos de todo lo que hicimos en la primera parte. Es una de las coreografías más cómicas de Alas, la incluimos en un espectáculo que se llama Lumière Cuba, que se giró en Canadá en el 2019 y fue un exitazo la coreografía. La gente deliraba viéndola y se reía muchísimo, que hacer reír al público es bien difícil, es algo bien difícil. Después de Alas empezamos con nuestros espectáculos musicales. Ahí Vida, fue cuando hicimos Vida en el 2007, cuando hicimos Vida, que fue un súper musical que se estrenó en Toronto y después se trajo aquí a La Habana y fue maravilloso. ¿Llevaste a Omara también allí o allí fue otra cantante? Sí, cómo no. En Canadá lo estrenó Omara y Ele Valdés y después en Cuba lo hicieron Omara y Ele Valdés. Ahí se nos abrió otro camino con el que yo había soñado siempre, que no eran los espectáculos de danza, sino los espectáculos musicales, los espectáculos al estilo de Broadway, pero con temas totalmente cubano. Después hicimos... Que pasamos, ahora que dice Broadway, pasamos por alto de que has estado varias veces allí con la compañía, en Broadway, que ahí no va todo el mundo. Dos veces hemos estado en New Victory Theater, la primera vez con Fuerza y Compás en el 2003 y la segunda vez en el 2015, que llevamos Cuba Vibra. Después hicimos el musical Amigas, que lo hicimos con un empresario alemán, con el Conny Lindman, que se estrenó, Amigas se estrenó en Alemania en el 2011, y después con todas las partes bailables de Amigas, el musical, en el que cantaban varias cantantes cubanas conocidas, Niurka Reyes, Sori, Yaimasá, Ibel Cepeda, Maurín Iznaga y otras más. Después, con todas las partes bailables del musical, hicimos un espectáculo de danza al que le pusimos Cuba Vibra, que también se ha girado muchísimo por todo el mundo y que además me lo siguen pidiendo. Sí, hemos hecho muchos espectáculos y ahora estamos preparando uno nuevo. Pero te falta latidos, ¿Te ¿Qué? Falta latidos? ¿Qué falta? Latidos. Latido se estrenó, Latido, la música es de César López, que es fabuloso, y es un espectáculo que va más a la danza moderna y contemporánea. Es fusionado igual, pero va mucho a la danza moderna y contemporánea. Y una de las cosas que me emociona es cómo hemos podido introducir también el uso de la chancleta de madera dentro de estos bailes estilizados que hacemos, que es algo que también es muy difícil de lograr y que impacta. Latido es un ballet muy, muy lindo, porque es como el tiempo te va marcando la necesidad que tienes de evolucionar, de crecer, de desarrollarte y de ir bandeando todas las dificultades para al final seguir siendo tú y latir en cualquier momento y en cualquier espacio en que te encuentres en el mundo y en el infinito. Es decir, más allá. Déjame hacer una pregunta, Liz. Porque ahora, yo oyéndote hablar, te hago una pregunta que no está en el guión. ¿Esto cómo te viene? ¿Tú estás durmiendo y te levantas y te viene, tú lo soñaste, te viene la imagen o cómo es que te viene la inspiración a ti? La inspiración viene de todo y de cualquier parte y de cualquier cosa. Pero por ejemplo, un ejemplo concreto. En este latido, ¿cómo fue que te llegó la idea de hacer latidos, por ejemplo? En latido, yo me acuerdo que fue un momento así difícil de la vida, es como tú dices, las crisis que se van pasando con los años, y entonces yo dije, esto hay que convertirlo en algo más, que además lo puedas compartir con la gente para que le sirva también a los demás como experiencia de vida. Y así fue como surgió latido, es decir, en una tristeza, que tú dices, ¿cómo esto yo lo llevo a que sea algo útil y provechoso? No solo para mí, para salir de esa tristeza, sino también para todos los demás. Así fue como surgió Latido. Pero, por ejemplo, Elementos,
que es tan lindo y tan figurativo. Yo recuerdo que nosotros estábamos de gira por los Estados Unidos en otoño. Y todos los atravesábamos los bosques en la guagua, porque se gira en guagua, lo otro es incosteable. Y entonces íbamos viendo por todo el camino el amarillo, el naranja, los rojos del otoño en los árboles y cómo las hojas se caían. Y todas las hojas, unas simétricas, otras asimétricas de los árboles, mecidas por el viento. Y yo le decía al diseñador del espectáculo, que estaba de gira con nosotros también, Eric Grass, le decía, yo quiero lograr eso, yo quiero lograr esas imágenes en el fuego de elementos. Y así, las ideas no solamente para los espectáculos, sino para una campaña publicitaria, para el vestuario, promoción de cualquiera de los espectáculos. Exacto, las ideas vienen de cualquier cosa, Tamara, de una conversación, de la luz en un momento, la forma en que entró en un lugar, de un libro que estás leyendo que te inspira, de una conversación con una persona ahora como tú, de la idea, las ideas y la inspiración viene de cualquier lugar. Oh, se ha ido. No, ahora le iba a preguntar, porque además ella en la escuela, ellos se hacen los vestuarios de todos los espectáculos, ella tiene un equipo, bueno, la vez que fuimos, Laia y yo, nos enseñó toda la escuela, y una de las partes que de las que más orgullosa está ella es del vestuario de su equipo. Ya llegó. Estaba comentando que la vez que fuimos a la escuela, Laia y yo, nos enseñaste toda la escuela, y una de las partes de las que más orgullosa te sientes es de la parte del vestuario, porque todo el vestuario de los espectáculos lo hacéis vosotras, lo diseñáis. ¿Tú eres la diseñadora también o cómo funciona esta parte? No. Tenemos diseñadores en la sede de la compañía. El último piso está dedicado al vestuario. Tenemos nuestro propio taller de confecciones y para cada espectáculo se convoca un diseñador o una diseñadora diferente para que haya variedad. Yo creo que el único que ha repetido así con nosotros es Eric Grass. Pero después tenemos a Ricardo Reymena, Mario Freisa, Eduardo Arrocha. Hemos tenido muchos de los diseñadores que de lo que vale y brilla en Cuba, y hemos tenido también diseñadores invitados de otros países, como Yanila Rivé, que es quebecuá. Es decir, y eso es lo que se hace continuamente, buscar nuevos diseñadores para que vengan con propuestas diferentes sobre los mismos fenómenos. Y eso enriquece mucho el trabajo. Y además, mira, todo Liz, lo hacemos nosotros mismos. Mira, te voy a nada más que te voy a leer este mensaje porque se lo debo a Roberto. Roberto es un buen amigo que me dice, para que se lo comentes a Liz, mi primera invitación a salir con mi actual esposa fue llevamos 15 años casados y fue en el 2006 en un espectáculo de la compañía García Lorca. Él es fan tuyo, pero a la máxima potencia, y le dije que no iba a poder subir a saludarte como él hubiera querido, porque no tenemos mucho tiempo, pero que lo iba a mencionar. Gracias, Roberto, por estar aquí. Bueno, Liz, mira, bueno, ya para terminar, esto de los niños, que me llamó mucho la atención, niños de Cuba, que era lo que mencionabas ahorita, de que los habías llevado a girar incluso, y es complicado esto, ¿no?, de salir a girar con niños y estas cosas. Para nosotros realmente no. Sí, como normalmente funcionamos como una gran familia, por eso yo digo que yo puedo contar vida, milagro y misterio de cada uno de los niños desde que empiezan a la escuela hasta que se convierten en adultos y profesionales. Y es realmente muy cómodo y muy bonito salir con ellos. La experiencia que tienen de vida y lo que aprenden durante ese tiempo, y es precisamente lo que tú quieres, que aprendan. Aprenden un poco del idioma de cada lugar donde estamos, aprenden de las costumbres del lugar, de los lugares a los que vamos. Ellos entonces te dicen, mira Hamburgo, qué ciudad más linda, mira qué limpia es. Y entonces tú les dices, ¿y por qué en La Habana no podemos hacerlo igual? Exacto. ¿Entiendes? Es decir, todo el tiempo es una labor educativa. Que sí, las cosas sí se pueden hacer si todos ponemos un poquitico de nuestra parte. Exactamente. Y los niños realmente son muy disciplinados, Y la pasan bien. Y entonces vamos equilibrando tiempos en que estamos en escena, los tiempos en que ensayamos y se baila y todo lo demás, con tiempos de paseo. Claro. Paseo de ir al parque de diversiones, de ir a piscina, y además sin miedo. Ellos saben que hay una disciplina. Cuando se dice nos vamos, cuando se dice vamos a comer, todos vamos a comer, pero ni tú sabes, cada quien come lo que quiere, ellos todos tienen su forma de decidir las cosas. Es muy bonito, las giras con los niños son muy, muy lindas.
Mira, Liz, ya estamos entrando casi en la parte final para yo no ponerme nerviosa. Y tengo que decirte que, me vi todas las fotos y era muy difícil escoger las personalidades con las que has compartido tu trabajo y que te han visitado en el centro, que han girado, a las que has visitado cuando has estado de gira o que han venido a verte cuando has estado de gira. Entonces, para yo no ponerte un compromiso y después alguien te dijera, a mí no me mencionaste, no sé qué, las escogí yo. Y así quedamos mejor. Entonces he escogido dos personalidades cubanas y dos personalidades extranjeras y así vamos más rápido porque eran cientos de miles, todo el mundo quiere salir en una foto con Luis Alfonso y esto era imposible de concretar. Entonces mira, de personalidades cubanas te he escogido a dos que sé que a ti te va a encantar hablar de estas dos personas. La primera es esta. ¿La ves? ¡Oh! Nuestro leal. ¡Uf! Una persona determinante en la vida de Luis Alfonso Mancuba. Y además un gran ser humano, muy importante para este país y para todos los cubanos. Y te digo que lo estamos extrañando mucho, porque pienso que es como un eje. Ese gran hombre es como un eje. Él sabía hasta dónde sí, hasta dónde no, y cómo negociar y mediar con todas las partes hasta lograr un entendimiento. Siempre he dicho que Cuba se perdió un gran presidente en Leal, o al menos un gran ministro de Cultura, y hoy te lo digo a ti también y lo comparto con todos los amigos que nos están viendo. Y era todo amor, todo dedicación, consagración, un hombre que se consagró a que La Habana no se cayera, o al menos a salvar una parte de La Habana. Me consta que si hubiera sido por él, se hubiera salvado todo. Pero bueno, hay cosas humanas y cosas divinas. Exacto. Y él realmente, la Macuki. Y él está entre las cosas divinas y los cubanos no sabemos, muchos no saben todo lo que hay que agradecerle a esa persona, a ese ser de luz que además nos sigue acompañando. De hecho, nuestro próximo espectáculo se titula Habana Fénix y está dedicado a él. ¡Uy, la segunda premisa! Pero espérate, porque esto ya es demasiado, Bueno, pues entonces no me he equivocado de escoger y espero tampoco haberme equivocado de escoger la siguiente. Omara Portuondo. Uf, esa, mira, Omara Portuondo es un ejemplo de artista. ¡Qué clase de mujer! ¡Qué clase de mujer! ¿Qué clase de artista? Yo recuerdo en Canadá, cuando estábamos ensayando, yo terminaba de ensayar con ella y me tocaba empezar a ensayar con él en el escenario ya del Royal Alexandra, que fue el teatro donde se hizo vida. Y yo le decía, Omara, se puede ir a descansar, porque además Omara es una persona mayor. Ya usted se puede ir a descansar porque ya yo, bueno, vamos a empezar a ensayar con él. Se puede ir. Y ella me decía, no, para nada. Yo me voy a sentar en un palco, me voy a sentar a mirar el ensayo de él, porque y si tú le dices o le das a él alguna indicación que después yo tengo que asumir, ¿me lo tienes que decir a mí también? No, hombre, no, eso no se hace. Tú como directora dices las cosas una vez y yo morí porque, en fin, es Omara Portuondo, que junto a Elena Burke y a Moraima Secada, son para mí de las tres grandes e inolvidables intérpretes de la canción cubana. Claro, y de ahí surge tu espectáculo Amigas, para que el que no lo sepa, bueno, el que no sea cubano, porque el cubano todo el mundo lo sabe, surge el espectáculo Amiga, que está dedicado a estas grandes intérpretes que Liz ha mencionado. Bueno, pues, ellas fueron la inspiración para Amigas. Ellas fueron la inspiración.
Exacto. Entonces, a ver, yo espero que hayas quedado bien en el sentido de que como no has tenido que mencionar a nadie, las he escogido yo, veo que no me he equivocado. Ahora vamos a pasar, a ver, en el plano internacional era todavía más complicado. Habían muchísimos, sobre todo bailarines, y entonces yo ya no quería meterme en compromiso, y entonces he escogido a estas dos, que a lo mejor no son lo más representativo, pero son los que más yo conozco, y por tanto, por eso los he escogido. Mira, aquí te he escogido a este, que a mí me encanta, porque era de mi época, de Arma Letal, ¿entiendes? Y a este yo creo que todo el mundo, Danny Glover, que todo el mundo yo creo que se recordará. Hay varias fotos con él, que fue, estuvo en la compañía, como ven ahí. Sí. Y bueno, y vio el espectáculo, bueno, o por lo menos una parte de la que le hayan presentado. Y se ve, yo sí lo escogí a él porque me recuerda, me imagino que su carita de alegría era la misma que tenía mi padre el día que fue a verte. Y por eso la escogí. Exactamente, exactamente. Así mismo fue. Así mismo fue. Él fue a visitar la sede, se quedó encantado. Ahí estuvimos conversando muchísimo rato. Primero conversó mucho con los niños, porque cada vez que nosotros tenemos visita a la sede, nos sentamos todos ahí. Y lo mismo, las personas, los invitados, como él, les preguntan a los niños lo que quieran y después los niños les preguntan a ellos. Además, las preguntas de los niños son que a veces tú dices, wow, ¿sabes? Porque, y ven acá, ¿y cómo hacen ellos para llegar a la escuela? ¿Ellos se lo piden al Ministerio de Cultura? ¿Se lo piden a ustedes directamente? Algunos, los menos son los que vienen a través del Ministerio de Cultura. En realidad, la mayoría buscan por las redes y buscan la forma de llegar a nosotros. Y nos escriben por email o nos escriben a través de las redes o buscan un amigo de un amigo que los contacte. Así como mismo hiciste tú, empiezan a buscar en la foto como diciendo a quién yo puedo conocer, que la puede conocer. Y siempre como todo el mundo, la opinión general, y es verdad que somos así, que somos muy abiertos y que estamos todo el tiempo dispuestos a atender a cualquier persona. Entonces, esa buena fama nos ha acompañado. Entonces, como... Mira, el día que llegó el de los premios Grammy, el Neil Pornow con el jefe o el director del Museo de los Grammy, a mí me dio mucha risa porque él llegó y dijo, yo soy fulano de tal y estoy aquí abajo porque quiero ver a Lee Alfonso. Y aquello fue muy simpático. Y entonces hubo que primero googlear a ver si de verdad era la persona. Porque además llegó en chancleta, en bermuda, todo sudado, porque era agosto o julio, qué sé yo, había mucho calor. Y fue muy bonita la anécdota. Y de ahí, de esa visita en la que yo le dije, pues vamos a recorrer la sede, mucho gusto que usted esté aquí. Y él me dijo, y al final él me dijo, ¿a usted le gustaría presentarse en los Latin Grammy? Y yo le dije, ¿y por qué no en los Grammy? Y se fue a reír. Claro, y entonces me dijo, bueno, yo la puedo invitar a los Latin Grammy. Yo le dije, perfecto, ya estamos en los Latin Grammy. Exacto. Y con Danny Glover fue así también. Todas las visitas que nosotros hemos recibido en la sede, todas. No hay una que no se haya sentido completamente identificada con todo lo que hacemos. Porque hablando de los Grammy, aquí tenemos a el señor... el hijo de Julio Iglesias, porque no, ahora Julio Iglesias es el padre Enrique. Cuéntame esta experiencia. Enrique es un muchacho muy bueno, muy natural, trabajador y que se dejaba guiar perfectamente. Es decir, a mí eso también me llamó la atención. Es decir, yo sí era la coreógrafa del video. Pero igual, tú sabes decirle, aquí me acuerdo que hubo un momento en que le dije, no intentes más bailar, aquí para bailar está ella. Tú lo que necesito es que hagas esto y esto. Y él, como si, ¿sabes? Muy bien, y así fue, y así lo hizo. Y ahí tienes el resultado de bailando tantos años después, que sigue siendo una canción que ha sido un bombazo. Y el video es súper bien. Por supuesto. Vaya, de los claro, videos más vistos que tiene él, incluso yo oí una entrevista que él hizo, porque él tenía mucho, antes de Bailando, él tenía muchos vídeos de estos un poquito subidos de tono, incluso tiene uno con Pitbull que es para no verlo, y él dijo que a partir de que había hecho ese vídeo y que había visto
como que le había cambiado el chip, ¿no? Que se dio cuenta de que, de que un niño podía ser precioso y que no tenía que ser, no voy a decir la palabra vulgar porque no fue la palabra que utilizó, pero que sí hizo una distinción a partir del momento en que hizo el vídeo con el ballet tuyo. Sí, y además ahí realmente fue una constelación de estrellas. Ahí todos los astros se alinearon, como diría la gente que cree en esas cosas, pero es como que todos los hilitos se trajeron, porque imagínate tú, tener la composición de SM es bueno, que además acuérdate que ya había hecho el primer video de Bailando, porque este no es el primero, ya él había hecho el video original, que nosotros lo tenemos en nuestra página de YouTube, para los que lo quieran ver. Entonces, invitar a gente de zona que indiscutiblemente Alexander le pone un toque con su voz maravilloso. Entonces, tenerlos a ellos y además tener a Enrique Iglesias y todo eso en el medio de esa plaza de Belén, con el salón de Elías Alfonso en Cuba y todo ese cuerpo de baile con esas mujeres maravillosas, como digo yo, hechas en Elías Alfonso en Cuba, no podías pedir más, Y de hecho, por eso se convirtió para mí. Es una obra de arte y la dirección de Alejandro Pérez, además, súper acertada. Alejandro es un tremendísimo, él es fotógrafo, un tremendísimo fotógrafo y realmente fue una constelación de estrellas y todo confluyó a ese resultado final del que se sigue hablando hoy y se seguirá hablando siempre por la cantidad de views que tiene, claro, la cantidad de gente que lo ha visto alrededor del mundo. Yo me acuerdo que nosotros, donde quiera que estábamos, nos parábamos en una esquina, recuerdo ahora que me viene a la mente una esquina en Florencia, en Italia, y de pronto los carros pasando con el bailando. Sí. Oye, entonces tampoco me he equivocado al escoger estos dos. A ver, tienes fotos con muchísima gente, con Alicia Keys, con muchísimos bailarines, pero bueno, estos dos yo creo que lo han resumido. Ya, vamos a pasar ya para ir terminando, a los premios que has recibido, que también han sido muchísimos y no puedo ponerlos todos aquí, pero hay dos que yo quiero preguntarte. ¿Dónde estabas? ¿Y quién te dijo? Ah, se ha ido. Vamos a ver si vuelve pronto, porque esta parte es muy, muy, muy bonita, porque, bueno, ya estamos terminando. Jorge, ya estamos terminando, ¿eh? Así que tú vete alistando, que ya en nada estoy contigo. Ya está de vuelta. Vale, ya estoy aquí. Te preguntaba que quién te dijo o dónde estabas cuando te enteraste de esta noticia. Bueno, es verdad que a ti se te demora un poquito en llegar la imagen. Un poquitico más en salir. Tenemos la foto en la que Michelle Obama te entrega. La Casa Blanca. ¿Cómo te lo dijo? ¿Cómo te Blanca? ¿Quién te lo dijo o ya te lo habían dicho antes? Eso fue desde mucho antes, porque fíjate que, es decir, ellos siempre seleccionaban un proyecto a nivel mundial para entregarle el premio. Y eso fue una cosa que se empezó con tiempo, como ellos, tú sabes, primero era como... Era como pasar de una final a la otra final, y a mí me lo comunicaron a través del Ministerio de Cultura y el embajador de nosotros el embajador de Cuba en los Estados Unidos, Cabaña, y yo recuerdo que me comunicaron y me dijeron, mira, estás entre los finalistas de este premio. Y dije, ah, qué bien, pero Tamara, tú sabes cómo somos nosotras. Es decir, eso para mí sí está bien, ok, qué bueno, felicidades. Pasa bien, y si no... Yo tengo que seguir haciendo todo lo que hago todos los días. Es decir, la vida continúa, la vida no para. Es muy bonito, es muy emotivo que te seleccionen para un premio así, pero además el premio no es mío. A ver, el premio sí. Claro, sí. Si Liz no hubiera hecho la compañía, nada existiría. Pero el premio se lo entregan a la escuela. Es decir, el International Spotlight Award es por el trabajo que se hace con los niños y jóvenes después de su horario de escuela, es decir, de la escuela de la docencia, con otro tipo de enseñanza.
Y había escuelas en muchos lugares del mundo que estaban seleccionadas, proyectos de otros lugares del mundo. Y yo dije, ah, qué bueno, pero no me lo van a dar. Eso me ha pasado varias veces, que he dicho, eso nosotros no lo van a dar. Y ya yo sigo. Y de pronto entonces manda al Comité de las Artes y las Humanidades de la Casa Blanca, viene a Cuba a revisar todos los proyectos que tenían. Y entre los proyectos tenían que visitar la escuela, como porque estaba nominada para el premio. Y yo no te puedo explicar cuando todo aquel jurado, que además eran un montón de artistas de todas las artes, la música, el cine, las artes plásticas, el teatro de los Estados Unidos, cuando visitaron la sede y la reacción de ellos, porque es la misma visita que tuviste tú. Vamos a caminar, claro. Vamos a entrar en todos lados, vamos a ver todas las clases, vamos a ver una buena exhibición. Ahora conversen, van a conversar con todos los que quieran, conversen conmigo también. Y había que ver las reacciones de ellos, de todos esos artistazos. Oye, esto se merece un vídeo, ¿eh? Sí. Esto tienes que hacer un vídeo porque estas imágenes me las he perdido yo. Sí, sí, y además tenemos muchas de esas cosas grabadas porque ellos permitieron que se grabara todo. Y entonces, bueno, ya después fue que me lo comunicaron, me dijeron ya, les dieron el premio a ustedes son los seleccionados. Nosotros estábamos de gira por los Estados Unidos. Ah, qué casualidad. Y sí, estábamos de gira por los Estados Unidos, entonces la compañía siguió de gira y yo me pidieron que llevara a una muchacha de la escuela que hoy en día es miembro de la compañía profesional. Ella se sumó a Juan Carlos y a mí y nos fuimos a Washington a recibir el premio de manos de Michelle Obama. Muy, muy emotivo, porque además te dan una serie de cosas de cómo tiene que ser el protocolo y todo lo demás, pero ella se salta a todos los protocolos. Es una mujer fabulosa, con una perspectiva, bueno, tienen que haber, me imagino que han visto su documental, que han leído su libro, una mujer vaya, una mujer muy, que no es muy diferente, muy valerosa. Que no es muy diferente a ti, dicho sea de paso. Es una mujer, como todas nosotras, una luchadora, y además mira todo lo que ha hecho y todo lo que va a seguir haciendo a favor de la mujer. De todos, en general de todos. Muy emotivo. ¿Te hicieron el paseo por la Casa Blanca esa que sale en las películas y todo eso, o fue directo entrar a recibir el premio? No, incluso hemos tenido, paseamos por toda la Casa Blanca, hicimos todas las fotos en montones de lugares, pequeños videos, eso te lo debo también. Tengo que preparar todo ese material para... Hace años que queremos hacerlo, pero tú sabes, como siempre nos estamos ocupados trabajando en el día a día, eso se queda para después, no importa. Y ya para terminar con los premios, ¿dónde estabas cuando te dieron este? Porque este sí es el num plus ultra de los premios. Por lo menos para mí, ¿tú sabes cuántos millones de personas, de mujeres, hay en el mundo? Vaya, no sé cuánto, pero es la mitad de todo el mundo que hay. Y que a ti te escojan en un año entre las 100 mejores o las 100 mujeres más influyentes. Inspiradora. Esto es, vaya, ¿dónde estabas cuando te lo dijeron? Estaba en mi oficina, me llamaron ellos mismos y me dijeron, usted está entre las... Y yo le dije, ¿yo? Le dije, ¿yo? ¿Pero por qué? Y dije, no, y además le decía, no, hombre, no. ¿Tú te pensabas que era una máquina o algo así, no? No, yo sabía que era verdad, porque además sabía quién es la persona y todo, entiende, de ellos, su representante. Sí, yo estaba clara que todo era muy serio y todo, pero yo decía que no. Y entonces es muy interesante, porque me pasa como contigo y como con tantas personas, que es muy bonito cuando las personas desde fuera se sientan a analizar tu trabajo, que es una cosa que yo nunca hago. Sí, yo trabajo porque me gusta, pero no tienes y tiempo. Después cuando te dan un premio... Claro, después cuando te dan un premio que te dicen por esto y por esto y por esto, y usted no se da cuenta que así usted hace esto y esto y esto, y usted no percibe que detrás de esto, además, usted está influyendo de esta forma y de esto y de esto y de esto, y tú te quedas así porque dices, uff, y además de forma sostenida durante tantos años, y entonces dices, verdad, qué bien, qué bueno que ha valido la pena y que está valiendo la pena. Además, yo me tomé el trabajo de mirar. Porque al ser la BBC, te da la impresión que a lo mejor se lo dan artistas y estas cosas. Y yo me tomé el trabajo de mirar desde que lo crearon, que fue en el 2013, hasta la fecha,
y no son muchos a los artistas que se lo han dado. Es decir, es un premio eminentemente para científicas, sobre todo políticas, desde de la altura de la primera ministra de Finlandia, por ejemplo, o de... Exacto. Son personalidades que han cambiado la vida de su país y por ende la vida del mundo. Sí. Es decir, hay virólogas, sí, hay mujeres que han hecho vacunas, hay científicas de la NASA. Científicas famosas, científicas importantes, gente que ha hecho para la humanidad cosas grandes. Bueno, pues en esa categoría estás, y de esa categoría no te va a quitar nadie nunca más, porque has quedado como huella indeleble, que se dice, en la historia de Cuba, por supuesto, y del mundo. Y bueno, ya mira, ya yo tengo poca cosa más que decir. Yo quiero felicitarte por estos 30 años de compañía. Yo me imagino que este será el primero de muchos homenajes que te harás tú misma y que, bueno, tú misma a la compañía, quiero decir, y que te harán, porque yo creo que la cultura no cometerá el error de no hacerte un grandísimo homenaje por todo lo que has hecho, pero no solo ya como directora de la compañía, sino como persona, porque todo esto que has dicho hoy y las cosas que no has querido decir porque eres una persona humilde y porque no alcanza el tiempo. Y yo estaba pensando en qué te podía regalar yo en la distancia, ¿no? Y te voy a hacer un presente de una canción que a mí me encanta, que además se llama Colibrí. Y para eso he contado con la inestimable colaboración de una persona que prácticamente acabo de conocer. La conocí la semana pasada y cuando me hablaron de esta persona, la localicé enseguida. Es una persona que te la voy a presentar, se llama Jorge Sánchez. Y hola, Liz. No lo conoces. Se llama Jorge Sánchez y es un trovador. Entonces, él, cuando le dije que, por favor, que quería que te cantara una canción, primero me dijo, bueno, le dije, oye, me hace falta que cantes, y me dijo que no. Me dijo, no, a mí esto de las redes no me gusta, no sé qué. Y le dije, mira, es para Liz Alfonso. Ah, no, espérate, ya, ¿qué canción es? Mira, se ha ido. Bueno, vamos a esperar, joven, que venga. Bueno, para los que están en la directa, Jorge es un cantante, tiene una voz maravillosa, y canta, normalmente, bueno, canta sus propias canciones, pero también canta canciones de Silvio. Aquí está de vuelta. Yo pensaba que te me ibas a ir en el momento más bonito de la entrevista. No me puedes dejar a mí aquí colgado con Jorge. Hola, Liz. Pues Jorge me había dicho al principio que no. Y cuando le dije que era para ti, me dijo... Vale, entonces yo le dije, mira, me gustaría, y no tenía esa canción montada, porque es una canción que aunque la canta Silvio Rodríguez, no es de Silvio Rodríguez. Él ya estaba diciendo yo que es un trovador que canta sus propias canciones, como casi todos los trovadores, pero canta mucho a Silvio. Y cuando yo lo escuché, dije, este es mi regalo perfecto para Liz. Entonces, Liz, quiero que la recibas con el mismo amor que yo se la he pedido a Jorge y con el mismo amor que Jorge la ha montado, porque no la tenía montada, pero le ha gustado tanto que la ha incorporado a su repertorio. Y ahora estoy segura que cada vez que la cante se acordará de ti. Así que te dejo con Jorge para que disfrutes de esta canción. Jorge, ¡métela duro! Bueno, espero que te guste, Liz, esto es. Y muchísimas gracias por todo lo que haces por la cultura cubana, de verdad. ¡Ah, qué lindo! Gracias a ti. Crecía una flor a orillas de una fuente, más pura que la flor de la ilusión, y el huracán tronchó la de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí en su rama que estaba, corrió a salvarla solicito y veloz, y cada vez que con el pico le tocaba, sumergida se negaba con la flor.
El colibrí la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción, y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Y así hay en el mundo seres, en la vida cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tu corazón. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tu corazón. Bueno. Ay, la trova cubana. Gracias. Te ha gustado. La trova cubana. Mira, increíble. Agradecido. La trova cubana, qué maravilla. Un placer. Bueno, y además que le viene la sangre porque es santiaguero, ¿eh? Muchas gracias. Es santiaguero. Gracias, Tamara. A ti. Jorge, bueno, pues seguimos en contacto porque sabes que quiero hacer un programa solo con músicos o artistas cubanos y te agradecería que pudieras estar ya con una canción tuya, ¿vale? Gracias por haber esperado hasta este momento y espero que continúes con nosotros hasta el final. Mira, linda interpretación. Gracias, Jorge. Un beso, venga, muchas gracias. Hecho, venga. ¿Te ha gustado? La trova cubana. ¿Te ha gustado? Sí, la trova cubana. Ahora yo estaba aquí diciéndole a Juan Carlos, decía, ¿de quién es la canción? Porque la canción no es de Silvio, la canción, yo no sé si es de Cindo Garay, hay que buscar a ver. La canción, a ver, Silvio dice que es una nana, en realidad es una nana que le cantaba a su madre cuando él era pequeño. Y de hecho tiene un vídeo que la canta él con la madre y después la cantaba mucho con la hermana, con Anabel. Pero a mí siempre me ha encantado y mucha gente piensa que es de él, pero no es de él. Bueno, ¿cómo te has sentido? Es de Silvio. ¿Cómo te has sentido? Bien, normal. Estamos. ¿Te ha gustado la entrevista? Como si estuviera en la sala de tu casa. ¿Te ha gustado? Claro, o como si hubiera estado tú aquí, da igual. Da igual. Bueno, pues mira, ya para terminar, me ha llegado una cosa que quiero que veas y ya con esto terminamos, ¿vale? Un minutico nada más. Te lo pongo y después me dice qué te parece, ¿vale? Vas a tener que verlo por algún ahí, porque parece que no ves tú directamente aquí. Dile a Juanca que te lo enseñe. Ah, eso es bailando con Juanca. No. Dile que te lo enseñe allí. Bailando con Juanca. El día del amor, el día de San Valentín. ¿Tú sabes dónde estábamos ese día? Alfonso, este es mi compañero. Escucha. Estamos desde hace muchos años juntos y hemos creado Lisa Alfonso en Cuba desde cero, desde que no existía. Ha sido difícil, pero ha sido bonito. Ha sido muy bonito. Ha sido una cosa realmente, para mí, completamente inesperada, porque no ha sido lo que yo pensaba que iba a ser en mi vida. Siempre pensé que iba a ser ingeniero, soy ingeniero. Sin embargo, en un momento, ya desde el principio de la compañía, decidimos que yo siguiera trabajando solamente con la compañía para poder echar adelante todo lo que queríamos hacer, ese sueño. ¡Ay, se ha ido! Se al final en el sueño también. Y el sueño de los dos. Se ha ido, qué pena. Bueno, lo voy a parar porque la última parte quiero que ella la vea, porque es un detalle especial que han tenido, ya ha vuelto. Lo he parado porque quiero que veas la última parte, que es un detalle especial. ¿Estás de nuevo? Sí, estoy aquí. Vale. Aquí estoy. Sueño de muchos compartidos. Por eso este día de San Valentín queremos hacerles llegar a todos ese amor que compartimos desde muy jovencitos juntos, que todavía hoy se mantiene, desde que nos emociona, desde los 17 años. Aunque nos conocimos con 15, ¿no?
y que nos emociona y nos hace felices compartirlo con todos ustedes y que sigamos adelante por hacer más sueños realidad cada 14 de febrero y cada día de nuestra vida, porque vale la pena. Exactamente, porque el 14 de febrero se celebra el Día del Amor y de la Amistad, pero es que el amor y la amistad es una cosa de todos los días. Y siempre. Pues felicidades, mi amor. Felicidades a todos. Y felicidades a todos. Felicidades, mi amor. ¡Felicidades! 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 Sí. ¿Qué te ha parecido? Todos han querido... Todos han querido colaborar. Sobre todo le doy las gracias a Aileen, que ha hecho de todo allí para que me llegaran los vídeos de todas tus alumnas y tus compañeras. Y nada, Liz, un millón de besos. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. Bueno, no lo voy a alargar más vale, ¿quieres decir algo antes de despedirte? Nada, a seguir echando pie en tierra, que claro que sí, que las cosas tienen que ser siempre mejores, y si depende de nosotras, muchacha. Yo quiero agradecerte porque al final tú no necesitas una entrevista como esta para que la gente te conozca. Y yo, a ver, no es que me haya querido aprovechar de ti, sino que esto lo he hecho de todo corazón, porque de verdad te admiro. Yo siempre he dicho que sí, que estoy segura de que si, de que mi esposo, si tú no hubieras estado casada, hubiera hecho de todo por conquistarte, porque eres la mujer que más él admira, de verdad que sí. Nos queremos mucho, sí. Sí, yo sí. Cuando te conocí, en un principio no entendía tanta insistencia, Luis Alfonso, pero de verdad que estoy muy orgullosa de que tú estés entre sus amistades, porque eso también le da mucho valor a él como persona. Y estoy muy, muy, muy orgullosa de haberte conocido y muchísimas gracias. Muchas felicidades por estos 30 años, que lo he dicho poco, pero son 30 años de una compañía levantada a pulmón, porque solo tú sabes que ha sido a pulmón. Y 30 años del año que viene de tu compañía y este año de la escuela. Muchas, muchas, muchas felicidades. Y solo pido que al Ministerio de Cultura no se le olvide hacerte el homenaje que te mereces. ¿Vale? Si muchísimas se les olvida, gracias. No importa, porque los tengo a todos ustedes, muchachas, los admiradores de Liz Afonso en Cuba, el mundo entero, son muchos. Yo lo sé, pero sería muy, muy, muy triste, no por ti, sino por ellos, ¿vale? Entonces, bueno. Te quiero mucho y a ver si me consigues una entrevista con el hombre que está detrás de esta gran mujer, porque... Lo dudo. Mira, dice. Lo dudo, tú sabes que siempre detrás de la cámara. Bueno, pero un esfuercito, aunque sea 15 minutos, ¿vale? Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias también a ti, te quiero mucho y aunque hayas aparecido poco, sale un momentico al lado de tu superesposa. Está aquí. Todo sí, sí, un segundo, sí, lo sé, un segundo. Juanqui, muchísimas gracias. Hoy la he pasado negra, nunca mejor dicho, porque yo decía, si se me cae la entrevista y te vi ahí luchando para que se diera. No. Muchísimas gracias. No te lo tengo que decir, pero lo digo para quedarme tranquila. Tienes una mujer, vaya, que ojalá cuando yo sea grande sea como ella. Los gracias, quiero de verdad con el corazón, ¿eh? Los quiero muchísimo. Y ya me voy, ya he abusado mucho, ya han sido un dos beso horas. Grande. Vale, hasta luego. Chao, te queremos. Un beso para la niña. Gracias. Bueno, mi gente, yo estoy flipando. Estoy súper nerviosa, espero que a ella le haya gustado. Lo he preparado todo con muchísimo amor. Paulina, ¿quieres subir un momentico para hacer las conclusiones?
Oh, estoy súper, súper nerviosa, ¿eh? De verdad que ha salido todo súper bien. Yo con Jorge estaba súper preocupada porque él lo quería hacer en el estudio y al final no pudo ser porque no le llegaba la señal y tuvo que hacerlo en su casa, por eso no se oía tan bien la canción. Él se la preparó, no la tenía montada, pero todo ha sido... Ah, voy a poner el link un momentico para si alguien quiere subir a comentar. ¡Uf! Mira, ha sido la entrevista que más nerviosa he estado. Y eso que la conozco y que me la había preparado porque llevo tiempo preparándola, pero siempre tienes miedo de que no salga algo. ¡Hola, Paulina! ¡Gracias, Paulina! Me ha encantado. Bravo, te quedó fenomenal. ¿Te ha gustado? Me sacaste las lágrimas, las carcajadas. Bueno, yo estaba, claro, en mi elemento, tú sabes. Estaba en mi elemento. Pero te quedó fenomenal. Gracias. No, a mí no, a ella. Si la has hecho la entrevista ella sola. Ha dicho más de lo que yo esperaba. Yo de verdad que pensé que iba a estar solo una horita y ha estado magistral, bueno, como es ella siempre. Ha estado estelar. Pero ella nació para eso. Sí. Ibrahim, ¿quieres subir un momentico para despedirnos? El Negrón está por ahí. Roberto, si quieres sube y le dejas algo dicho a ella para si en algún momento vuelve y ve la entrevista que tengas ahí un saludo. Roberto. Pero yo sé que tú estabas nerviosa. Uf. Y te has venido preparando y pero a ti también hay que darte el crédito. Eres muy profesional en lo que haces, se te da muy bien. Gracias. Se te da muy bien y lo has hecho muy, pero que muy bien. Excelente, me encantó. Y todo quedó perfecto. Bravo. No, pero además, mira, te voy a decir una cosa. Liz tiene una magia que, mira, yo te voy a decir una cosa. Llevo buscando entrevistas porque esto es difícil de mantener, pero sobre todo porque a la gente no le gusta ni hablar de su vida, ni dar la cara, ni nada. Pero decir Liz Alfonso ya es, te lo juro, ¿eh? Es como un hada madrina, una varita mágica que ya todo el mundo quiere participar. Y te lo juro, bueno, en fin, mi marido decía, súbeme. Y yo le dije, no te voy a subir porque basta ya, no puedo tanta cosa. Ya estaba ya yo nerviosa como para subirlo a él también. Estuvimos buscando fotos porque ellos tienen fotos juntos de cuando ella bailaba en el hotel y eso, y no me aparecían, bueno, un agobio, pero bueno, ha quedado todo súper bien. Muchísimas gracias, Paulina. Roberto, no quisiste subir, bueno, adiós. Te quiero a ti también, y piénsatelo de hacer una, ¿cómo se llama esto? Una sección, que tú sabes que tu club de fans te quiere ver por aquí. No te vayas, que ahora pongo los finales y nos quedamos 5 minuticos, ¿vale? Okay, no te vayas. Ok, felicidades, lo hiciste muy bien. Gracias. Bueno, mi gente, ha sido súper emotivo, estoy súper, súper, súper feliz. Nos despedimos, el día 19 es el Día de los Padres en España, y aunque yo quería hacer todo el mes de marzo de mujeres nada más, el 20 creo que es el sábado que toque el Día de los Padres, voy a hacer un especial para los papás, porque mi marido se lo merece. Y todos los españoles que conozco se lo merecen también. Entonces, estéis atentos, la semana que viene es chica y después pues será para los papás. Los dejo porque ya no tengo energía para nada más, que estoy ya, que me he dejado la vida, y los dejo hasta la semana que viene. Sé que me fui de Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí, en aquel sol. Tienes un beso atrevido en aquel solar. ¿Dónde?